Vamos a dar comienzo a esta segunda mesa. Muchas gracias nuevamente por asistir a esta segunda parte del evento de hoy de PRL Innovación. Como ya avanzaba antes Guillermo, el presidente, hoy hemos escogido el tema de la coordinación de actividades empresariales. No sabemos por qué, seguro que salgan aquí muchas cosas, pero algo que tiene ya unos años de vida y, sin embargo, algo que parecía que debía estar asumido y normalizado y fluido, pues cada vez toma más protagonismo, más ruido, más todo. Y para ello, pues van a estar en esta segunda mesa, pues empiezo de allí para acá, Olga, son todos los responsables de prevención, algunos Health and Safety Manager y otras cosas, pero lo voy a resumir como responsables de prevención de sus distintas compañías. Olga para Microsoft, ¿vale? Joan Clavería, ¿vale? Para Nutreco, para Azucarera, perdón por el lapso. Félix para Vodafone, Hugo para Alcatel y Gabriela para Niscaya. Disculpa nuevamente, Joan. Bueno, empiezo por la primera pregunta. ¿Qué es lo que ha hecho que algo de lo que llevamos hablando tanto tiempo, como la coordinación de actividades empresariales, esté tomando tanto protagonismo diariamente en el día a día de vuestras empresas, de vuestras contratas, de vuestra actividad en general, ¿no? Cualquiera. Pues yo. Bueno, pues en realidad lo que ha pasado y lo que está pasando es que en Occidente hemos dejado de producir y nos hemos convertido en un mundo de servicios. Y los servicios habitualmente necesitan colaboraciones externas, necesitan subcontratación. Eso al final lo que hace es requerir de esta coordinación de actividades empresariales que nos lleva ahora mismo a tener toneladas de papel y docenas de herramientas y de sistemas de gestión que unos funcionan, otros no, para intentar solventar este problema que hemos convertido en la subcontratación. Si entramos en términos jurídicos, la actividad propia, bueno, actividad no propia, ya empezamos en un mundo diferente, pero la realidad es que la subcontratación te obliga a esta coordinación de actividades empresariales. Yo añadiría lo que dice Hugo. Bueno, lo primero, buenos días a todos y gracias por venir. Yo añadiría lo que comenta Hugo, que lo han hablado de alguna manera el consejero delegado que ha venido antes y los directores de recursos humanos y demás, de que el mundo está muy complicado. Yo creo que estamos en un entorno ahora mismo tremendamente complejo, que es en el que, digamos, el tiempo todo es para antes de ayer y nos obligan a correr de una manera espectacular, y encima tenemos todos una presión en costes tremenda, ¿no? Y lo que está llevando todo eso es que se esté subcontratando muchas de las actividades que se están realizando, lo cual complica el control de todo eso y de alguna manera a veces puede hasta llegar a poner el riesgo de lo que se está haciendo, ¿no? Esa presión de costes y esa presión de tiempo que estamos sufriendo, ¿no? Y yo añadiría una cosa, y es que en la cadena de subcontratación el fallo, cuando hay un accidente laboral, puede estar en muchas partes. Sin embargo, siempre lo primero es el empresario. El empresario es el responsable, no sabemos si es el empresario que subcontrata, el empresario principal, el titular del centro de trabajo, no se sabe, pero de por sí siempre es el empresario. Y claro, ante este miedo, pues surge todo lo que surge con la actual coordinación de actividades. Bueno, se trata de una realidad con la que hay que convivir, que imagino que desde PRL Innovación haréis todo lo posible para procurar cambiar, ¿no? y tratar de proponer nuevas cosas. Pero volviendo al presente, es decir, ¿cómo se está incorporando en el día a día de las organizaciones, en los procedimientos generales, no solamente de prevención, es decir, en las organizaciones, cómo se está incorporando la coordinación de actividades empresariales? Voy a explicar un caso que me pasó hace unos meses. Tenía una auditoría de prevención en una de nuestras fábricas. Ese día por la mañana me llama el auditor y me dice: Joan, no te voy a poder hacer la auditoría. Me contuve el impulso de decir: bien,
Pero no, dice, no, es que en portería no me dejan entrar, no traigo el certificado médico de aptitud. Vale. Bueno, a ver. Buen ejemplo. Es una anécdota. Naturalmente, bueno, lo arreglamos, al final tuvimos la auditoría y salió pues razonablemente bien. Pero es una anécdota que explica qué nos está pasando con la coordinación de actividades empresariales. Hemos entrado en una espiral creciente de burocratización. Estamos pidiendo cada vez más papeles, más trámites, más documentos. Y es curioso porque mientras estamos aumentando los requisitos, la legislación permanece más o menos estable. Entonces, ¿cómo es que con una legislación que no ha cambiado demasiado, cada vez estamos pidiendo más papeles? ¿Por qué? ¿Por temor? Probablemente sí, probablemente para cubrirnos las espaldas. Pero esto nos hace olvidarnos de cuál es nuestro objetivo primordial. Nuestro objetivo no es tener papeles almacenados. Nuestro objetivo es hacer que cuando tenemos varias empresas trabajando, las personas que están allí no sufran ningún accidente. Y esto es realmente preocupante. ¿Cómo podemos corregirlo? Bueno, esto lo tendremos que ir viendo, pero esta es la realidad que estamos viendo muchas de las empresas que estamos contratando o que trabajamos subcontratados. Como estabas comentando un ejemplo de tu empresa, y a mí me gustaría también poner en ese contexto un ejemplo que tenemos en el sector. Nosotros, yo trabajo en una empresa de telefonía y para dar servicio a todo el mundo que quiera hablar por teléfono, pues no queda más remedio que poner antenitas de estas. Y pues tenemos unas 15.000 o 20.000, no sé cuántas hay. Con lo cual, os podéis imaginar que nos buscamos la vida para colocarlas en cualquier lado y cualquiera que nos deja, pum, allí que ponemos el tema este. Entonces, nos encontramos, una de las realidades que nos encontramos es que tú te diriges a alguien, firmas un contrato de alquiler, es decir, esa empresa es la que te va a proporcionar a ti un servicio, y te encuentras que de repente dicen, oye, me tienes que presentar todos estos papeles porque por la ley de prevención. Dices, espera, a ver ¿qué capítulo no me he leído yo? Si tú eres mi proveedor, el que me estás dando a mí el servicio, ¿cómo me estás pidiendo me estás considerando a mí de contrata y me estás pidiendo toda esa documentación? Donde quiero llegar es que nosotros nos encontramos que sí, que hay una legislación que establece diferente tipo de conceptos, pero que se aplica una especie de café para todos. Aquí, a todo el mundo, por si acaso, no sé lo que vienes a hacer, pero por si acaso te pido el certificado médico, el CIF, la de no sé qué, la escritura de constitución de la empresa y tal y cual. Y yo creo que hace falta que volvamos a releer ciertos contenidos de la legislación y que realmente apliquemos cada cosa, que pongamos un poco de sentido común en este tipo de cuestiones, ¿no? Lo que sí es cierto, Félix, y no me negarás, que en muchas ocasiones nosotros mismos ni siquiera entendemos lo que nos está pidiendo realmente la legislación. Y luego dices, venga, vamos a revisar la jurisprudencia. El tribunal de aquí te dice una cosa, el tribunal de este lado te dice la contraria. Te dices, bueno, vamos a leernos lo que nos manda la inspección, informes que te manda la inspección, vamos a leernos montones de cosas que te caen como nos dice. Ah, claro, es que ni siquiera los juristas lo tienen claro. Es decir, cuando hablas de actividad principal, bien, todo el mundo sabe lo que es la actividad principal, pero cuando bajas al suelo y dices, no, es que yo me dedico a esto, ¿y tú a qué te dedicas a esto? Ah, pues no sé yo si es mi actividad principal o no. ¿Y entonces qué aplicamos? ¿Aplicamos una parte de la legislación o aplicamos la otra? Desde mi punto de vista, como no lo tienen claro ni ellos, es esa indefinición la que nos hace decir, café para todos, así no hay problemas. Nos llenamos de papeles y con esto basta. Y nos estamos olvidando que incluso, a veces, ¿qué más nos da el término jurídico que se aplique? ¿Dónde tenemos que centrarnos? Tenemos que centrarnos en la seguridad y la salud de las personas que están trabajando en nuestro entorno, sea de nuestra empresa, sea de una empresa subcontratada, o sea, de la propiedad, porque ni siquiera el edificio es propiedad nuestra y es el servicio de mantenimiento que viene a reparar los ascensores. Son personas. Y mientras no tengamos muy claro que nuestro centro es la persona, vamos a seguir haciendo mal las cosas en coordinación de actividades. Bueno, cojo yo la palabra. Lo que has dicho es completamente cierto, obviamente. Pero sí que es verdad que empieza a haber sentencias que nos llevan a pensar que eso puede cambiar. No que esté cambiando realmente, sino que puede cambiar. Yo recuerdo un par de sentencias relacionadas con grandes compañías en cuestiones de actividad propia o no propia, que se exonera finalmente de la responsabilidad de esa compañía por haber hecho bien sus deberes, poniendo la culpa en la que de verdad ha tenido el accidente. Y entramos en los términos que yo decía antes, de actividad propia, no propia, empresario principal, titular. A lo mejor lo que teníamos que hacer era volver a leernos el 171, el artículo 24, e interpretarlo correctamente, e interpretarlo todos igual. Porque al final, como bien dices tú, todo esto es por la seguridad de los trabajadores. Yo hice hace 10, 11 años el máster de la prevención aquí, en la EOI, y algunos de los que estáis aquí fuisteis profesores míos, y lo que me enseñaron fue
que yo iba a trabajar en seguridad de los trabajadores, no en generar papeles, no en documentar herramientas, en tener una lista de claves para poder entrar en esas herramientas para generar un artificio que lo que convierte en el servicio de prevención del cual yo soy responsable en un elemento que para proyectos o que libera proyectos en función de los requisitos de un cliente y de la velocidad de respuesta. Y aquí podemos entrar en lo que son las herramientas nuevas y tal, que es un tema un poco, no aparte, pero sí peliagudo, porque bueno, pues todos sabéis cómo está evolucionando este mundo y hacia dónde estamos yendo. El objetivo un poco de pre-innovación es también intentar aportar esta luz y este granito de arena a esta evolución. Este follón. Ayer yo escuchaba en la radio un comentario, era sobre temas económicos, y decían que lo que están haciendo ver es que estamos en un mundo económico como Mad Max, o sea, todos como locos. Y la prevención ahora mismo no dista mucho de eso. Tienes X clientes, tienes X clientes de clientes, tienes X propiedades que donde instalas esos equipos, donde trabajas, y cada uno tiene un mundo nuevo que todo nace de 27 artículos del 171 y de un artículo de la ley de prevención. Oiga, no puede ser, esto hay que... El camino está allanado, llevamos ya muchos años con la ley de prevención, llevamos muchos años con reales decretos, como tú bien decías, Joan, esto ya no va a pegar un bandazo, no lo está pegando en los últimos años, quitando el tema del criterio técnico 83 del recurso preventivo del año pasado, que todos sabéis de qué hablo, no está pegando grandes cambios. Luego, si ya sabemos cuál es el camino, caminemos, pero operativamente. A mí me han llegado a parar, fíjate, no porque no tuvieras un reconocimiento médico, sino servicios porque no tengo el TC2 del trabajador. Oiga, usted quiere responsabilidades sobre ese trabajador durante el periodo que está trabajando. Y sobre ese trabajador, no sobre todos los trabajadores de Alcatel Lucen y de sus subcontratas por el hecho de que ese trabajador no tenga usted el TC2 en la mano. Entonces, no puede ser. De hecho, cuando algún proyecto de estos grandes se para por actividades de este estilo, documentación sociolaboral o incluso el IAE, que nos han llegado a pedir, no puedes entrar en mi planta porque no tienes el IAE en mi... No tienes todo en verde. A mí se me hace muy difícil vivir en ese mundo. Yo creo que dista bastante de lo que me enseñaron a mí hace 12 años en esta escuela. Yo creo que la seguridad del trabajador era el objetivo de todo esto, ¿verdad? Y creo que no lo estamos haciendo correctamente. Yo a este respecto, Hugo, sí que añadiría, bueno, un poco por a lo mejor dar otra perspectiva a lo que comentabas, que no por tener más papeles tenemos claro que haya menos accidentes, primero, y que en caso de producirse un accidente las responsabilidades sean menores. O sea, creo que el hecho de la pila infame de papeles que nos intercambiamos entre todos sea la forma correcta de gestionar la coordinación de actividades empresariales. Todos conocemos sentencias dispares en las cuales, bueno, pues el resultado nos sorprende, y en unos casos porque la empresa estaba más que cubierta por papeles y la sentencia no era acorde, y en otro porque justamente pues parecía que todo iba por la otra vía y de repente, es decir, la jurisprudencia es dispar y no tener papeles nos asegura, o creo que no hay ningún informe que nos asegure que por tener una coordinación extensa en volumen el ratio de accidentabilidad sea menor, y en caso de tener el accidente las responsabilidades de la empresa sean menores y muchísimo menos. Ahora mismo hay accidentes en los cuales la inspección no está pidiendo esa pila infame de papeles, no, ¿quién ha sido el trabajador accidentado? Pues a esa, la empresa del trabajador accidentado, el que le reclamo los papeles del trabajador. Al siguiente nivel de subcontratación le pediré cómo ha ejercido esa vigilancia, que en muchos casos es el factor de la coordinación que nos estamos olvidando. El principal tiene que vigilar cómo se desarrolla, y la supervisión, esas reuniones de coordinación, ese seguimiento de campo, ese hacer prevención, ese estar al día a día con el trabajador y ver qué ocurre, ese lo hemos dejado. Los técnicos de prevención están en la oficina, no salen a las obras, no salen a las inspecciones de campo. No, esa inspección de campo no existe en la coordinación. No le pedimos a nuestra subcontrata, pásame el reporte de cómo inspeccionas y cómo controlas tus trabajadores. Papel que a lo mejor sería bastante coherente para ver si la contrata gestiona correctamente su responsabilidad primera de vigilar a los trabajadores. Ese documento a mí nunca me lo han pedido, nunca nadie me ha pedido. Oye, ¿cuál es tu procedimiento de supervisión y de coordinación en campo? No, pásame el poder notarial de la persona que afirma que el poder notarial espera que yo voy a instalar un aparatito de estos, que el poder notarial del que va a firmar el contrato en representación de la asociación del no sé qué. No. Entonces, creo que nos tiene que llevar a la reflexión profunda de cuál era el espíritu de la coordinación. ¿Reducir accidentes? ¿Estamos actuando en esa vía?
¿mejoramos la accidentabilidad por tener esa pila de papeles? ¿O no? ¿O estamos entre nosotros justificando unos medios y unos recursos en las empresas dedicados a ese tránsito de papeles que no sé si aporta valor a nuestras organizaciones, si aporta eficacia al proceso productivo? Yo creo que es ahí donde tendríamos que empezar a trabajar y a cambiar ese concepto. Damos valor. Alguien nos ve como que ese tránsito de papeles que nadie entiende y que nos ha dejado los prevencionistas, porque claro, nadie quiere saber que son toda esa pila de papeles infames que en ninguna organización, hasta que ha empezado a haber esto de coordinación, estaban organizados y recopilados. Ahora sí, los vamos poniendo todos en orden y ya tenemos más o menos todo el mundo, nuestras aplicaciones, hoy el acta de constitución, el IAE, el no sé qué, esto, los seguros sociales, la póliza de accidentabilidad colectiva, la póliza de seguro colectivo de no sé qué. ¿Eso nos aporta valor? Pues a mí me gustaría que viéramos un poco esa vía. Yo es que creo, Gabriela, que lo que está ocurriendo es que se está confundiendo lo que es la gestión de proveedores con la coordinación de actividades. La gestión de proveedores es una responsabilidad empresarial. La coordinación de actividades preventivas obviamente es una responsabilidad empresarial, pero es otro tipo de actividad. Cuando alguien está pidiendo el seguro de responsabilidad civil, el TC2, efectivamente, desde el área de prevención de riesgos laborales nos tenemos que dedicar a las reuniones de coordinación, a ver cómo vas a hacer este trabajo en mis instalaciones para que ni tus trabajadores ni los míos se accidenten. Pero claro, dentro de esto, y como tú has comentado, dentro de todo esto, y como hay otra legislación por ahí que le dice a las compañías que eres responsable durante el periodo de la subcontrata de los salarios del trabajador en casa de calle, un impago, pues dicen, pues esto es coordinación. Y claro, nos quedamos ahí. Claro, es que si todo es coordinación, lo que nos pasa, estamos inundados de papeles y no nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar. Con lo cual, lo que hay que decir a nuestras compañías es, ojo, que la coordinación de actividades busca preservar la seguridad y la salud de las personas que están trabajando aquí. La gestión de proveedores busca proteger a la compañía en otros ámbitos. Pues vamos a ver cómo organizamos esto, pero no lo pongáis y no lo confundamos con coordinación de actividades. Lo que yo quisiera añadir a eso es que, como yo creo que en parte por desgracia, y dejadme que ponga unas comillas, nosotros somos los que hemos empezado a generar los papeles en las empresas. Entonces ya cualquier papel que te pide alguien es el de prevención, ¿dónde está la escritura de constitución de la empresa? Ni idea. ¿Dónde está el seguro de no sé qué? Ni idea. Entonces nos hemos convertido ahí en una especie de punto de referencia de papeles, somos el de los papeles, y entonces yo creo que eso lo que ha ayudado en nuestro caso es a que la gente tenga una consideración bastante negativa de lo que hacemos. También tengo que decir que en mi empresa nosotros no llevamos la coordinación, mi equipo huye de los papeles. Entonces, está todo integrado en cada una de las áreas operativas, nosotros hemos diseñado qué es lo que tiene que hacer cada uno y cada uno se pone a hacer sus cosas. Pero claro, cuando se encuentran con una duda o cuando tienen una dificultad, recurren a nosotros. Entonces, intentamos hacer un trabajo digno, pero cuando te vienen es, joder, es que ya están aquí otra vez los de la PRL pidiéndome no sé qué. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, por lo menos desde el punto de vista de lo que nosotros vivimos, pensamos que no está ayudando a que haya, a ayudar a ese cambio de imagen que bueno, pues que de alguna manera nos han pedido nuestros consejeros delegados, directores de recursos humanos y tal, que cambiemos las cosas y que realmente aportemos a la compañía. Permíteme que responda a tu pregunta finalmente, sí. Rafael, porque nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Córtanos, pero si no, también por darte otra vez la palabra, al final todos estamos coincidiendo y abundando en que esto es del Departamento de Prevención. ¿Y a partir de ahí qué? No hemos sabido comunicar para qué es la prevención, cuál es el objetivo de la prevención, para qué sirven los papeles. Y no hablamos de los TC, sino de los documentos de prevención real. Hablamos de una evaluación de riesgos, hablamos de un plan de seguridad, hablamos de formaciones específicas, de trabajos específicos. Eso, preguntad en vuestras organizaciones, los que os dedicáis a prevención de los que estáis aquí, a ver cuánta gente de verdad tiene claro cuál es el papel del Departamento de Prevención. Si son los de gafas, yo siempre digo los de gafas porque llevo, los de gafas que se sientan en la esquina, que mueven los papeles y que finalmente te dan el go, o no. Realmente no hemos integrado la prevención, no hemos dado respuesta a este requerimiento de la coordinación. Y a mí me parece triste, sinceramente. Bueno. Gracias. Os estoy escuchando, habéis hablado mucho de burocracia, muchos papeles que a mí desde fuera me suenan algunos, o algunos tienen alguna relación con la prevención, pero otros son de tipo fiscal, mercantil. Algunos no hablemos mejor de la ley de protección de datos, porque pedir el contrato de un trabajador con su empresa me parece que ya va más allá, ¿no? Pero bueno,
Y os he escuchado que estaba a punto de preguntaros, un poco exageradamente, si os habéis leído la ley, porque hablabais de mucha ley, mucha confusión, pero exagerando un poco, pero como decía Joan de Azucarera Ebro, como decía antes, la ley de prevención y en general el entorno normativo de la prevención tampoco es que cambie todos los días ni todos los años. Y sin embargo, hay mucha confusión, es decir, en vez de que las cosas se vayan normalizando, se me ocurre, ¿no? Se me ocurren cosas como las campañas que pueda iniciar la administración, pues guías de buenas prácticas, etcétera, otro tipo de cosas que en lugar de la propia normativa, pues puedan estar creando, teniendo un impacto, es decir, la gente pueda, ese tipo de guías, esas campañas, las pueda estar asumiendo en general, los prevencionistas y las empresas en general, como vía para generar o para normalizar, digamos, la coordinación de actividades empresariales. No sé si va por ahí, ya que están haciendo esas guías, esas iniciativas, campañas, etcétera, están regulando, digamos, en esos lapsus largos de tiempo donde la normativa no cambia, no sé si es que están regulando o tiene algo que ver eso, ahí genera confusión en la interpretación o no. Si me dejáis, sí. Para mí hay un paso previo que depende de los que estamos aquí. A ver, yo, para mal o para bien, es verdad que la prevención la hace el empresario. O sea, yo creo que eso no hay duda y con casi todos los que estamos aquí somos prevencionistas, no vamos a discutir. Ahora bien, lo que acaba haciendo el empresario es lo que le dice su servicio de prevención. Por lo menos en mi empresa, nosotros somos los que testificamos. Los que hacemos las cosas, los que tenemos en la mano hacer las cosas fáciles o no dentro de las compañías, en mi caso, desde luego, somos nosotros. Entonces, a mí me da la sensación de que muchas veces solemos tener una tendencia a la hiperprotección, a buscar las cosas más complejas frente a las cosas complicadas, ¿no? Y hacías tú la referencia, hilo ya con tu pregunta, hacías la referencia a guías. Efectivamente, existen guías de la COE, de AMAT, donde si tú la lees y lo utilizáramos en genérico, sería un mundo feliz, porque estarían estandarizadas cantidad de cosas y todo es tremendamente sencillo. Pero luego, cuando te vas a la realidad, nadie, yo creo que ni, y probablemente nosotros tampoco, nos hemos preocupado de divulgar todo ese tipo de cosas que son tremendamente sencillas y tremendamente operativas y nos hemos ido más a cada uno. No, yo me invento mi sistema y además a mí me gusta que los papeles, como soy de Vodafone, que es rojo, pues que los papeles me vengan en rojo. Como además, no sé qué, ponme aquí la firma de tal, ponme aquí cual. Y entonces hemos llevado las cosas a una, o estamos llevándolos, por lo menos la contribución que ha hecho mi equipo, lo pongo en primera persona, hemos contribuido, o hemos podido contribuir mucho en generar un poco este follón. Tenemos referencias que son positivas, que no estamos utilizando y que nosotros somos los que tenemos en la mano el decidir si complico las cosas que hace mi compañía o simplifico las cosas que hace mi compañía. Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero desde luego. Sí, a ver, cuando la administración saca una guía de actuación, siempre se nos ponen los pelos de punta, porque eso significa más trabajo, más complejidad, más papeleo. Pero es que en este caso no lo ha hecho. Precisamente porque no lo ha hecho, aparecen guías como la de la COE u otras más que hay. Claro, ¿qué sucede? Tenemos un vacío de interpretación de la ley. No sabemos cómo tenemos que actuar. Y delante de esto, lo que hacemos es una prevención defensiva. Es justamente aquello que nunca deberíamos hacer. Hacemos una prevención para cubrirnos las espaldas por otra vez. Y aquí viene toda esta necesidad de ir buscando cada vez más papeles, más allá de lo que nos está exigiendo la ley. No tenemos una guía clara en este caso. Hay un cierto vacío de cómo tenemos que interpretar esa ley para saber qué es lo que realmente tenemos que solicitar a nuestros proveedores cuando vienen a trabajar con nosotros. A mí hay un símil que me gusta mucho y es el famoso del elefante. ¿Cómo te comerías a un elefante? Pues poco a poco, ¿vale? Y ya todos sabemos comernos el elefante. A lo mejor tenemos que ir a la administración y contarle cómo nos comemos el elefante para que ella diga, ¿nos gusta o no nos gusta? Si nos gusta, colaboramos. Si no nos gusta, buscamos un modelo alternativo. Pero a lo mejor hay que levantar ese banderín y decir, me estoy comiendo mi elefante, me lo como poco a poco y se me está indigestando. O sea, no solo pongas el huevo, que es comerse el elefante, sino cacarealo. Vamos a contárselo a la administración. Yo un objetivo que busco, si a mí me hubiera hecho la pregunta que ha hecho Rafael al panel anterior sobre qué se busca dentro de 10 años, a mí me gustaría que esta labor de asesoría a la propia administración, desde los propios ejecutores de la prevención,
vaya de la mano de Prior Innovación, y es contarle cómo se trocea el elefante y cómo te lo comes, no sí, hay pero, más. Pero yo creo que estamos llevando, o sea, siempre que hay un problema complejo, tú puedes enfocarlo de dos maneras, una, ver qué es lo que puedes hacer tú, y otra, ver qué es lo que puede hacer el otro. Evidentemente todo el mundo tiene que poner, pero yo creo que siempre tendemos a ver qué es lo que va a hacer el otro para resolverme mi problema. Y yo creo que aquí hay una clave grande, y sobre la que tenemos que dar vueltas, que es más lo que puedo hacer yo. O sea, yo, si la administración me lo arregla, fenomenal, o ya me lo arreglará, ya le enseñaré yo. Si no se ha decidido cómo hacerlo, ya veremos a ver cómo le podemos enseñar a que nos arregle el problema. Pero yo creo que debemos de ser nosotros los que estamos aquí, y desde Foros, esto como para la innovación o como queramos, desde donde tenemos que empezar a poner alternativas encima de la mesa de cosas más sencillas y más complejas. Entonces, no es que no esté de acuerdo con las historias, pero a mí sí que me gustaría que miráramos más dentro a ver qué es lo que podemos hacer desde nosotros. Yo decido si mi compañía tiene este taco de folios o tiene este taco de folios. Yo soy el primero que decido, y yo ahí sí que os invitaría un poco a que os cuestionéis eso, y a lo mejor hasta debatirlo luego. Pero mi empresa va a tener este taco en función de lo que especifiquemos en el sistema de gestión. Entonces, ahí es una primera palanca que quizá podamos empezar a reflexionar. Perdona, Félix, que te interrumpa. Lo comparto, pero lo vivo desde la parte de una empresa de servicios. Los grandes, como yo digo, los que estáis arriba, sois los que repartís el juego. Es decir, tú vas a definir si la empresa o tu modelo de gestión de coordinación va a ser de 100 papeles o de 4. Pero a mí me va a venir marcado por tu criterio. Y los que estamos abajo, y eso en el sándwich empresarial, somos muchas las empresas que damos servicio. Nosotros somos una empresa de instalación de sistemas electrónicos de seguridad y protección contra incendios, con lo cual diariamente nuestros técnicos están, pues no sabría decir en cuántos clientes al día se pueden ver, pero si tenemos 600 técnicos y cada técnico en un día puede ir a 6 o 7 clientes a hacer un mantenimiento de una instalación, pues multiplicar por el portfolio de clientes. Con lo cual, te viene dado esa pauta y tú intentas, bajo un sistema de gestión avalado por tu dirección, en el cual les has convencido de que aquí hay formas más coherentes de hacer las cosas, que tú vas a validar a las contratas con 3 papeles y que para nuestros trabajadores, con cumplir esos requisitos como empresa de su formación, de su información, su reconocimiento médico o tal, nos cubre, y te encuentras que vas a trabajar a infinidad de clientes y es una llave, un cierre, no puedo entrar en no sé dónde, no puedo entrar. Y entonces tú tratas diariamente de convencer a tu organización que siga siendo fuerte en nuestro sistema de gestión, de verdad, yo os lo digo, es sólido, no os preocupéis, yo soy aquí una luchadora que me voy a enfrentar con todo tipo de clientes para intentar convencerle que mi actividad y su actividad no requieren ese modelo de coordinación, dado que mi actividad no es su actividad principal, él solo es el titular del centro de trabajo, lo tiene que gestionar, y con que me dijera si su banco, si su oficina tiene un riesgo que afecte a mi trabajador, y me dijera que si cuando oye un pipipipi es que hay fuego y se va corriendo, lo tendríamos todo solventado, a no ser que su actividad productiva tuviera algún riesgo para mis trabajadores. Casi verbalmente eso me lo podían decir. Y ya está, y con que él supiera que yo soy una empresa que le tendría casi que dar igual si formo o informo o no, porque la legislación, que es lo que decimos, estableció esa diferencia entre principal y titular, tendríamos solventado, entraríamos en casa de todos nuestros clientes. Y sin embargo, diariamente yo tengo correos y correos de producción con, oye, está paralizado no sé qué, este técnico no entra no sé dónde, ¿qué ocurre? Y tú sigues, no, ser fuertes, nuestro sistema es sólido, no os preocupéis, que además hay que creer en ello, tenemos garantizada. Y entonces dicen, oye, el seguro de la póliza de accidente colectivo, del colectivo de no sé qué, luego empezamos con lo de construcción y ya hemos montado un lío tremendo, los reas para arriba, para abajo, el coordinador, el recurso preventivo, ¿no? Pero no, que es que no hace falta. No, sí, me piden que tienes el recurso preventivo, coordinador de actividad empresarial, curso, máster. Y digo, que no, que nuestro técnico coge una escalera y va allí. Que es que no. No, trabajo en altura. Trabajo en altura. Pero si son 3 peldaños. Eso nos ha convertido, pero claro, se ha vuelto las marcas los de arriba, ¿no? Es irónico, pero es que es la realidad. Es la realidad. O sea, nosotros digo, oye, los grandes, por favor. Que es que hacéis pupa, que estamos en, lo hemos oído, los consejeros delegados en momentos de crisis, bueno, pues serios, todos los recursos que destinamos a eso, sí, es una cantidad tremenda de ineficacia productiva de una empresa. Entonces ya si lo vemos como modelo de eficacia productiva, yo digo, señores, que es que desde arriba hemos hecho algo insostenible ahora mismo en los momentos en los que estamos, que todas las empresas tenemos recortes, que todos nosotros en nuestros departamentos estamos viendo como nos dicen, oye, que de cara al año que viene, ¿cuántos headcount podemos reducir? Y tú dices, ¿cómo reduzco a 1.000 de arriba? ¿Cómo hacemos? Entonces,
vamos entre todos a ponerle coherencia ya en términos de esa eficacia, de que esto, bueno, tiene que ser sostenible, sostenible en términos empresariales, y creo que estamos haciendo algo que no es sostenible ni en términos empresariales ni en términos de una gestión de la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Pero hay un punto, y que nadie se sienta aludido ni afectado, de verdad, porque lo voy a decir desde el corazón. Hay una serie de herramientas, no físicas ni informáticas, que nos deberían ayudar y nos deberían dar credibilidad a la hora de prestar servicios. Mi empresa Alcatel Lucen, obviamente, son servicios, ¿vale? Como bien decía antes, solo pensamos con la cabeza, no tenemos otra cosa. Bueno, tenemos productos, tenemos equipos que traemos de China y vendemos aquí, no vendemos móviles, aprovecho, porque todo el mundo confunde las dos ideas, eso no es nuestra actividad productiva, pero realmente hay otras cosas que se llaman auditoría legal, REA, contratos conciertos con servicio de prevención ajenos. Esas tres herramientas deberían servir como base para dar credibilidad a lo que tú estás diciendo. No, está muy bien sacar la lanza y decir yo soy el adalid de la prevención y aquí lo hacemos muy bien, pero estas tres herramientas que yo digo deberían servir para dar credibilidad a todos los servicios de prevención que tenemos esas tres herramientas en funcionamiento y nuestros propios clientes no nos creen. Yo le puedo llevar una auditoría OSHA, certificado, le puedo llevar una auditoría legal, le puedo llevar el REA, le puedo llevar, pero lo que me pide es el reconocimiento médico del auditor. Lo que me pide. Entonces, había que dar un poco de impulso y realidad, y a lo mejor vuelvo a lo mismo, a contar solo a la administración, que esas herramientas de control ya existen. Que me vuelva usted a pedir la vigilancia del control, no la vigilancia de la salud. O sea, son herramientas que tenemos ahora mismo puestas todas. Yo ahí cojo un poco el reto que nos ponía Gabriela, ¿no? Porque, y vuelvo a vender mi libro, ¿no? Al final, el que decide dentro de mi empresa si eso vale o no vale soy yo. No, soy yo, mi equipo, el análisis que hagamos en el equipo. Entonces, yo por eso vuelvo a la importancia que tienen las decisiones que tomamos nosotros, que a veces, o sea, a mí no me gustaría esto que se viera como un problema ajeno. No, joder, hay un follón tal, la coordinación, no sé qué, menudo lío se ha organizado. No, sino que yo, a mí me gustaría que nos hiciéramos un poco la reflexión interna de cuánto he contribuido yo a generar el problema y, sobre todo, cuánto puedo contribuir yo a deshacer esa madeja, porque si no, nos vamos a enredar aquí en una conversación donde nos vamos a poner todos de acuerdo en que esto es un follón, pero como siempre es un follón de fuera, no lo hacemos. Entonces, yo creo que desde foros como estos, lo que tenemos que hacer es plantearnos qué es lo que estamos haciendo cada uno, o, digamos, lo pasado, pasado está, pero a partir de ahora, qué es lo que yo puedo hacer como prevencionista para empezar a deshacer todo ese follón que se ha organizado. Amigos, veo que os apasionáis y si nos liamos aquí no te vamos a hacer caso. Os estoy escuchando y la verdad que, se me viene a la cabeza, tenía yo aquí precisamente apuntado de la última guía del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, la guía que publicó recientemente, que se titula Criterios de Buena Práctica Profesional en Actividades Preventivas. En uno de sus apartados que dice las actividades del servicio de prevención en ningún caso deberían ser considerados como un fin en sí mismas, sino por aquello que aportan de asesoramiento, apoyo y asistencia a los agentes activos, etcétera, etcétera, de la empresa, ¿no? Sí, pues estoy escuchando. Nos han oído, macho. Sí, pero por otro lado escuchaba antes a Gabriela decir lo de no por tener más papeles tenemos más seguridad y desde luego menos accidentes, y ahí veo yo una incongruencia, vamos, me parece, no sé cómo lo veis vosotros en ese sentido, pero ¿vislumbráis algo en esa línea, de verdad? Es decir, ¿qué, o ya os pregunto directamente, es decir, ¿qué queréis que sea la coordinación de actividades empresariales? ¿Cómo la veis a partir de ahora? De ahora adelante, a modo de solución. Dando tres ideas rápidas. Lo primero, integrada en el negocio. O sea, clave, que cada departamento se haga lo suyo. Y eso en el equipo trabajamos duro y desde luego ha sido una lucha que está ya clara. Cada unidad productiva o cada unidad que se haya afectada por este tema tiene que estar metido en eso. Dos, tiene que tener soluciones fáciles. O sea, no son expertos de prevención ni queremos que lo sean, ni nada por el estilo, sino que tienen que ser soluciones fáciles y tremendamente operativas. Y nosotros tenemos que tener un papel, que sería la tercera, que de vez en cuando chequemos que eso funciona. Y sí añadiría, y pues lo estoy contando muy rápido y me he pasado, que las herramientas de coordinación que montemos estén muy orientadas a asegurar la seguridad y la salud de las personas, no al papel, ¿no? Que yo creo que hemos hablado antes así muy deprisa de ello. Lo que hagamos tiene que ir enfocado a eso, ¿no? Bueno,
pensando ahora que mucho, a veces nos encerramos tanto en dame el papel tal, dame el papel tal y este tipo de cosas y en decir, uff, vamos a tenerlo todo, no vaya a ser que nos cuelguen el muerto, nunca mejor dicho, y nos damos cuenta que a lo mejor nos estamos perdiendo de otros sectores distintos formas de gestionar que pueden ser extrapolables a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, lo que hemos comentado de las herramientas informáticas. Hay un montón de herramientas informáticas específicas para coordinación de actividades, pero resulta que entre ellas no se hablan ninguna. Y como te obligan a meterte 25.000 papeles, tienes a una persona de tu equipo a que le pagas una pasta, que tiene un máster, que tiene 3 especialidades, que tiene tal, y está haciendo funciones de auxiliar administrativo subiendo documentación. Y como se te olvide la clave, la han liado, porque ya no entra el trabajador. Y ya no entra el trabajador y ya no te pagan, porque como está vinculado a que tengas todos los puntos en verde en el sistema, la factura se para. Yo os pediría a aquellas empresas que desarrollan tecnología, por ejemplo, que nos ayuda a los prevencionistas a hacer este tipo de cosas, que penséis realmente, que contéis con nosotros a la hora de diseñar esas herramientas, a la hora de decir, bueno, vamos a ver realmente qué es lo que necesita mi cliente. En el caso, por ejemplo, de Microsoft, cuando hemos, porque en nuestro caso tenemos las dos vertientes, en Microsoft, como digo yo, exportamos e importamos. Tenemos de todos servicios que trabajan en nuestras oficinas y que no tienen nada que ver con nuestra actividad. Todos tenemos un departamento completo, que es el departamento de servicios, que son todos ingenieros, que ni uno está en la oficina, están todos en casa de cliente. No he encontrado ni un solo sistema de coordinación de actividades, primero, que no me burocratizara con miles de papeles, y segundo, que cubriera todas las expectativas que yo necesitaba. Con lo cual decimos, bien, señores, habéis invertido en el desarrollo de herramientas. Es un problema que habéis detectado que los servicios de prevención tenemos. Uniros, trabajar juntos para ayudarnos realmente a preservar la seguridad y la salud de nuestros empleados y no nos deis más trabajo. Pero contad con nosotros, es decir, que a nosotros nos interesa utilizar vuestras herramientas, nos interesa que a lo mejor un proveedor diga, venga, la reunión de coordinación que hemos tenido para definir qué es lo que va a pasar con las zanjas de no sé dónde, nada más lejos de mi negocio lo de las zanjas, pero, oye, pues mira, las conclusiones están aquí, oye, mira, acuérdate de que esto es tuyo, esto es mío y tenemos que hacerlo antes de tal fecha. Eso no existe. Ahora, eso sí. Recibo un correo electrónico cada semana que me dice, usted tiene fuera de plazo el seguro de responsabilidad civil y no sé qué más historias. Imposible. Así no se puede seguir. En el tema de las herramientas, y Alcatel-Lucent tiene una, que es de un proveedor externo y yo creo que funciona bien. A lo mejor tenían que venir con una advertencia de seguridad, como las bebidas alcohólicas. Úsese con moderación. De verdad. Úsese con moderación. Cuando yo decidí que en el servicio de prevención de Alcatel-Lucent necesitábamos una herramienta, no es que es una decisión que tomara yo, me vino dada. Tú eres el culpable. Yo soy el culpable, sí, sí, sí. No, no creáis que me siento tan cómodo todos los días de mi vida con ese sistema documental de intercambio. Algunos proveedores estáis aquí y lo hemos hablado 800 veces. Cuando a mí me presentaron una herramienta dije, jo, esto es lo que yo quiero, pero me fui a casa y dije, espera, espera, que lo que voy a hacer es montar Mad Max 2. ¿Vale? Entonces, no la quiero. Pero claro, pasan los días y sí que necesitas una herramienta, porque esto se ha convertido en algo bastante difícil de gestionar. Y lo que hice fue decir, bueno, a mí no me molestéis durante las próximas 2 semanas, a mis colaboradores, incluso a mi jefe, él no me hizo caso, me seguía molestando, no es que me moleste, pero obviamente me pedía cosas, y lo que me dediqué es mucho tiempo a parametrizar esa herramienta. Parametrizarla no es teclear código, es definir los requisitos en función de tu actividad. ¿Vale? Y desde ese momento las cosas funcionan mejor. Entonces, ese úsese con moderación que viene en las botellas de bebidas alcohólicas, a lo mejor tenía que venir en estas herramientas, y todos los que hemos decidido o vais a decidir que esto es una herramienta maravillosa y fantástica para coordinar actividades empresariales, no olvidéis esa notita, por favor. Yo creo que lo he hecho. Si no estáis de acuerdo, me lo decís los que trabajáis conmigo, pero yo creo que las herramientas son para facilitar la vida, para simplificar la vida, no para hacer más complejo todas estas actividades. Y el úsese con moderación de verdad funciona. Yo, Hugo, a tenor de las aplicaciones informáticas de coordinación, sobre las cuales tengo opiniones un poquito dispares dependiendo de qué papel me toca opinar, si lo hago como empresa de servicios o
os podéis imaginar que es fantástico, que bueno, pues posiblemente que podremos tener 500 clientes que tienen una aplicación informática fantástica, porque lógicamente cuando yo la he tenido que definir en alguna de las empresas en la que he estado, no hace falta ponerle mucho más de para pensar que si traslada la carga de trabajo al suministrador, fantástico, tú se la vas a vender a tu empresa, pedimos esa cantidad infame para que os sintáis protegidos y encima es el contratista el que va a subir todos los papeles. Con lo cual, ole, papeles, que así los de arriba están contentos. Llega a ese nivel de empresa de servicios en la cual dices, qué fantástico, todos mis clientes tienen una aplicación estupenda, estupenda, de la cual tenemos un Excel infame tan solo para control de las claves de acceso. Porque, lógicamente, como se te olvide una, la aspicia o como el técnico que la lleve esté de vacaciones, tremendamente complicado porque cada una es distinta. Entonces, creo que le teníamos que haber puesto coherencia. Las aplicaciones informáticas están estupendas, son medios muy eficaces para haber tenido ese cruce de papeles, pero creo que se nos olvidó lo que, cuando empezó la coordinación, a lo mejor sí que hacíamos, y era ese paso de se reúne el de arriba con ese pobrecito de la cadena de subcontratación. Nosotros en nuestro día lo hicimos y era, a ver, Félix, vosotros tenéis que montar los churruflus, las antenas por todos lados y yo tengo que mandar a gente a montártelas. Pero tú tienes que entender también cómo es esa secuencia de subcontratación y esa necesidad del negocio. Entonces vamos a entendernos, vamos a coordinarnos, entonces vamos a hacer coordinación con cabeza. Tú tienes un negocio, necesitas de una cadena de subcontratación por el modelo empresarial en el que estamos. Vamos a entender qué es lo que hay detrás para ganar eficacia y ver cómo es esa secuencia y esa cadena de subcontratación, cómo son mis riesgos de mi actividad. Definir, como decía Hugo, un criterio lógico. No puedo pedir a todos lo mismo. Aunque yo sea una empresa que tenga un trabajo en altura, pues no todos mis suministradores tienen que hacer trabajo en altura, porque a lo mejor tirar un cable pues puede ser por falso suelo, con lo cual no hay trabajo en altura. Entonces, vamos a conocer, conocemos dentro de las empresas realmente los riesgos. Hemos madurado nuestro proceso productivo, hemos hecho esa identificación, esa valoración, ese seguimiento, esa definición lógica de cuál es mi proceso de coordinación. Decíamos, pedir papeles es uno de los modelos de coordinación, pero hay otros. Podemos pedir papeles, pero tener un seguimiento, unas reuniones y ponerle coherencia y hacer eso de una manera lógica. No como decíamos, es que te falta esto, estás en rojo, no entras. Ya, pero es que a lo mejor no aplica o no es necesario. O, oye, mira, quizá lo que me estás pidiendo es que si yo te paso mi informe de auditoría, estás verificando que he cumplido mi exigencia reglamentaria y en muchos casos ya incluso de sistemas de gestión de OSA. ¿Cómo ahora me estás diciendo que me vas a mandar y que tengo que yo incluso pagarte que venga un proveedor externo a que me vuelva a auditar? Porque si no, no trabajo contigo. Pero si ya he pagado mi auditoría de sistema reglamentario, si tengo un sistema certificado, OSA o semejante, y ahora me dices que para trabajar en este sector de actividad me tengo que volver a certificar con una auditoría de una empresa externa, que lo mismo, fantástico, lo habéis vendido, viene un externo, yo la pago, que para eso soy el contratista, asumo su gasto y tengo que superarla. ¿Estamos trabajando coherentemente de una manera eficaz para nuestras empresas? Yo de verdad. Y cuando pasas balances a la dirección y haces ese coste-beneficio de la no prevención, yo meto todos esos indirectos, realmente hacer prevención. Todo esto que los de arriba nos marcan también son unos costes de gestión grandes. E insisto, porque son momentos en los que todos tendríamos que reflexionar esa eficacia, de que las aplicaciones son maravillosas, pero las hemos convertido posiblemente en una herramienta peligrosa para nosotros mismos, porque además parece que nos hacemos imprescindibles en nuestras organizaciones. Porque solo nosotros conocemos ese arma que pide papeles, de verdad, y entonces nos hemos autoconvencido. Bueno, pues hecho fuertes en la organización, esto, el de prevención, en lugar de integrar la prevención, que es lo que se pretendía, en lugar de que el responsable de proyecto agarre, igual que está pasando el balance de cómo va la planificación de la obra en calidad, en otros factores, el tema de prevención. Oye, no, que esto, no, no, pero si es que eres el responsable del proyecto, es tu responsabilidad, gestiona la prevención, habla con el titular, habla con la empresa que te ha contratado, el servicio, define desde el principio cuáles son los criterios de coordinación que debes aplicar. Pero todo eso, nosotros mismos, y nos tenemos que culpabilizar, hemos dejado que eso nos lo pasan a nosotros. Ellos se sientan en sus reuniones de proyecto, pero cuando hay una reunión de prevención, tenemos que nosotros, porque nos hemos hecho un autolenguaje raro de papeles que no hemos integrado en la producción. Entonces, pues yo creo que tenemos que entre nosotros reflexionar y aportar ahí un poquito de lucidez, empezando por nuestras organizaciones, las empresas que estamos aquí,
y, bueno, pues un poco contagiando ese impulso de hoy. Vamos a reflexionar si estamos integrando la prevención y reduciendo accidentes o estamos entre nosotros convirtiendo una prevención en papeles. Estoy recordando que Gabriela me decía hace una hora, dice, no sé si hoy tendré yo mucho que contar, ¿eh? Sobre todo, que no sé lo que hiciste anoche, pero la voz la tienes un poquito. Muchas gracias, porque veo que transmitís vuestro día a día y vuestras experiencias desde vuestras diferentes empresas. Y ahora os voy a pedir, porque vamos un pelín más de tiempo, os voy a pedir que alguno de vosotros se ponga la gorrita de PRL Innovación y que, bueno, pues me vaya... PRL Innovación como tal, pues una de las cosas que promulga, ¿no?, es que la prevención, ¿no?, y la prevención debe gestionarse de forma que genere valor para las personas y que esté plenamente alineada con los objetivos del negocio, ¿no? Promueve personas y promueve eficiencias, ¿no? La coordinación de actividades empresariales, ¿cómo está contribuyendo a esto? Nos ceñimos a esa parte de la prevención. Desde PRL Innovación, ¿en qué estado estamos? A ver, estamos diciendo todo el rato que tenemos problemas con la coordinación, por tanto, estamos en una mala situación. Pero precisamente por eso, ahora viene la frase típica, tenemos grandes oportunidades de mejora. Bien, dicho la frase típica. A ver, realmente es verdad. Es decir, la coordinación de actividades hoy en día es un centro de coste. Estamos gastando dinero, las compañías están gastando dinero en la coordinación de actividades y no estamos obteniendo resultados fiables, no estamos obteniendo buenos resultados. Pero podemos transformar esto en un centro de valor. ¿Cómo? Mejorando los procesos. Es decir, estamos hablando de simplificar. A ver, lo mismo que hace cualquier otro departamento. Esto no es solamente prevención. Cualquier departamento en una compañía se espera que mejore sus procesos, los simplifique, los haga prácticos, que aumente la productividad, reduzca los costes. Estamos diciendo exactamente esto, lo mismo que los demás, y lo podemos hacer. ¿El cómo hacerlo? Bueno, es más complicado. Es, tal como estáis planteando, sentarnos, ver qué es lo que nosotros realmente necesitamos y pedir solamente esa información, llegar a un acuerdo. Y esto sí que es una tarea de PR, también de PR, la innovación, el influenciar en los poderes, llamémoslo administración, grandes empresas, etcétera, para decidir cuál es la información que realmente necesitamos. Porque, a ver, nuestro objetivo no es la burocracia, por supuesto. Nuestro objetivo final es conseguir que la gente esté trabajando en un lugar seguro. Y esto no lo vamos a conseguir con los papeles. Lo vamos a conseguir asegurándonos de que realmente, cuando están trabajando, no hay riesgos. La forma de hacerlo no es el dichoso certificado médico. Es asegurarnos de que esa persona, cuando va a trabajar, lo hace en un entorno seguro, que conoce los riesgos y los hemos previsto. Este es el papel que tenemos que ir desarrollando. Yo te lo voy a resumir en tres palabras y dos flechas. Las tres palabras son costes, eficiencia y eficacia, y las flechas son para arriba y para abajo. En función de cómo pongas esas flechas asociadas a esas palabras, la cosa funciona o no funciona. Si tú eres capaz de aumentar flecha para arriba, eficacia y eficiencia, y poner en costes la flecha para abajo, estaremos haciendo un trabajo efectivo para nuestras organizaciones, y eso se llama valor. Si consigues poner a eficacia y eficiencia con la flecha para abajo y el coste para arriba, eso es lo que estamos haciendo. Se nota que eres el tesorero, tío. Soy el tesorero. Yo complementaría todo eso con la parte de personas, que hay dos tipos de personas. Una, que lo que hagamos desde la asociación vaya orientada a la persona, porque para mí el cliente de la prevención no son los papeles, ni la administración, ni nada de eso, que los tengo mucho respeto, pero es las personas que hay en la empresa y lo que pueda contribuir mi empresa a la sociedad. Y otra cosa que yo creo que podemos contribuir desde PRL Innovación es que si estos cambios arrancan de nosotros, que compartamos ideas entre nosotros a ver cómo podemos generar el cambio. Porque entiendo que todo esto tiene una cierta miga. Entonces, yo otra de las cosas que por las que estoy en la asociación y que creo que puede ayudar la asociación es precisamente eso, a que veamos entre todos a ver cómo podemos generar ese cambio, ¿no? Yo iba a decir una cosa. Sí. Hay a veces que reconocer nuestros propios errores o que hemos contribuido a toda esta vorágine
nos cuesta mucho. Decirle a tu consejero delegado que, ¿cómo te explico? Que 3 años antes me he estado gastando 160.000 euros en coordinación y que no era necesario. ¡Uscuas! Eso es difícil. Pero la única forma de cambiar es admitir los errores y ver dónde nos hemos equivocado. Si no somos capaces de hacer esto y de decir, me he equivocado, no pasa nada. Y además, tengo una asociación que se llama PRL Innovación, que está ayudándome a encontrar soluciones para esto. Y eso va a implicar que yo voy a gastar 160.000 euros menos en coordinación. Si no somos capaces de mirarnos el ombligo y reconocer, nos estamos equivocando, vamos mal. ¿Y dónde, vosotros que tenéis formación técnica, todos o la mayoría, dónde está el botoncito de on de ese motor de cambio? El motor. En nuestro caso, yo creo que el motor de cambio fue cuando nos reunimos varios responsables de prevención de varias empresas, empezamos a decir, ahí va. Pues esto es una forma buena de hacerlo en mi empresa, ¿por qué no lo exporto? Oye, ¿y tú cómo llegaste a esta? ¿Cómo hiciste? Porque yo me di cuenta que me estaba equivocando en esto y en esto. Y dijimos, ahí va. Es que se puede cambiar. El botón de on ya es la asociación. Absolutamente. ¿Vale? ¿En serio? Absolutamente. De verdad lo creo. O sea, desde hace 24 meses que llevamos juntándonos para llegar a esto, la idea que ha estado subyacente ha sido siempre la misma. Tenemos un problema y sabemos dónde está la solución. ¿Qué hacemos para ir? Coño, vamos a comprarnos un coche. Y el coche es PRL Innovación. Además es un coche bueno. ¿Eh? ¿Vale? Pues potente, serio, seguro, y además gris metalizado. Y queremos que sea barato y que... de todo. Pero el motor es este. El motor somos nosotros mismos. En nuestras casas, me refiero a nuestras organizaciones, desde la asociación, desde las asociaciones sectoriales. Todos pertenecemos a una asociación sectorial, desde que estoy seguro de que se pueden hacer buenas prácticas, se puede impulsar toda esta actividad, desde la innovación, por supuesto, y uno de los objetivos que tenemos claramente es ser ese motor de cambio, y nosotros los propios gestores. Para mí uno de los botones son, es, yo todos los días cuando llego a la oficina digo, ¿yo qué quiero ser, de los que productivos o de los que están aquí porque no queda más remedio estar? ¿No? Entonces, y para mí, en ese sentido, lo que busco más es qué es lo que puedo hacer para que en la empresa piensen y reconozcan que estoy haciendo un trabajo que aporta valor o que realmente me tengan ahí por cuota porque no queda más remedio, pero que cuando puedan prescindir de mí, prescindan. Entonces, yo pienso que desde organizaciones como esta lo que nos podemos ayudar todos es a demostrar que nuestro trabajo vale muchísimo más de lo que hasta ahora hemos demostrado, con lo cual, como decía antes Joan, tenemos una oportunidad por delante tremendamente grande y lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas, llegar luego a la oficina y empezar a decir, joder, mi trabajo es tan importante como el que está al lado y lo que vas a ver es que tienes que contar conmigo para cualquier proyecto. No me tienes que dejar a ver qué hago allí para que no se entere el de prevención y no fare los trabajos. ¿No? A mí un poco lo que me mueve es ese tipo de cuestiones. Sí, me salgo un momento de PRL Innovación, por favor no me echéis. Pero si miramos ahora los servicios de prevención de las empresas, si miramos dentro de cada empresa, el motor del cambio es el servicio de prevención. Por un lado, por responsabilidad, porque estamos hablando de cómo garantizar la seguridad de nuestros empleados o de la gente que está trabajando con nosotros. Y luego, por experiencia. Dentro de las empresas hay pocos departamentos que están tan acostumbrados a liderar el cambio como el de prevención. Nos estamos dedicando continuamente a cambiar culturas, a cambiar comportamientos de la gente. Si esto no es gestión del cambio, que venga alguien y me lo explique. Y esto lo sabemos hacer. Entonces, ¿Dónde está ese botoncito para que las empresas comencemos a mejorar nuestra coordinación de actividades? ¿Quiénes han de liderar ese cambio? Caray, nosotros, los que estamos aquí, los servicios de prevención, somos los que tenemos esa experiencia y esa capacidad de hacerlo. Y si además lo hacemos desde PR de innovación, fantástico. ¿Eh? Pero bueno, eso ya es el marketing. Muy bien. Y en el siglo XXI... 23 de septiembre de 2011, las nuevas tecnologías que tanto influyen en otras áreas de negocio, en otras áreas de actividad de la empresa, ¿cómo están contribuyendo a todo esto, a simplificar todo esto que estamos hoy hablando aquí? Yo estoy en el sector de las nuevas tecnologías y en estos temas estoy de las antiguas tecnologías
porque creo más en ellas, ¿no? Creo que complican menos la vida que lo que han facilitado. O sea, mi experiencia es lo bueno, poco sencillo, mejor que mucho y que tenga la oportunidad de generar más el lío. Yo, incidiendo en la misma idea, no hay que dejarse deslumbrar y usar la frase de úsese con moderación, pero todo nivel de tecnologías. Mi empresa también es una empresa tecnológica, hay que utilizarlos, hay que servirse de ellos, pero servirse. Y volvemos al ejemplo de las BlackBerrys. Los que tenéis BlackBerry, por la noche lo último que hacéis probablemente sea echar un vistacillo. Es un comportamiento del todo ilógico. Pero eso está bien, porque genera negocio. Para algunos. Alcatel luce entre ellos. Pero la realidad es que estas nuevas tecnologías son para ayudar y simplificar la vida, para mejorar. Y lo que hemos convertido es lo que mucha gente hace con las BlackBerrys, que es una esclavitud total. Pues no hagamos lo mismo de estas herramientas que ya tenemos en nuestro alcance. Yo voy a contar una experiencia, no es tecnológica, pero sí que es del sector tecnológico, me vais a permitir que la publicidad del sector tecnológico. Hace años, el antiguo AETIC, y ahora METIC, yo no participaba en esos foros en su momento, decidisteis, yo sé que tú estabas feliz entre ellos. Algunos más que estáis por aquí. Sí, había mucha más gente, obviamente. Decidisteis parir una buena práctica que duró mucho tiempo. Y era una práctica fantástica. Algunos la seguís manteniendo, creo que soy yo el que me acoplo. La seguís manteniendo y otros no tanto. Pero la verdad es que aquello era una relación win-win, un compromiso entre las empresas que participaban. Y la verdad es que fructíferó. Algunos le llamáis DOCAC, otros le llaman intercambio, otros le llaman... Pero al final es un documento en el que simplificas la coordinación. Yo te juro, de verdad, no por Snoopy, que hago las cosas bien. Y eso es una práctica buena que nació en este sector tecnológico y que yo creo que se debería arrastrar a otros sectores, ¿no? Me estoy riendo porque tomando café me he encontrado con Rosa, que está por ahí, supongo, estás allí, y de Orange. Entonces estábamos hablando con otras personas y decían, de Orange y de Vodafone, ¿pero os conocéis? Sí. Y joder, pues claro, es que trabajamos en el sector, intentamos colaborar y tal, y los de Movistar han venido, pues mira, pues no han podido venir, pero habíamos hablado con ellos. Es decir, ahí se generó un rollo de colaboración bueno que ha funcionado bastante tiempo. Luego ha habido empresas que han tomado otro tipo de decisiones, pero yo creo que la experiencia que tuvimos desde el sector fue lo primero yo una de las cosas que aprendí en ese momento es que cuando nadie había definido algo, nosotros definimos un modelo. Modelo que luego fue copiado por otras cosas. Entonces, es como que todos necesitamos una referencia. Y a veces nos vamos apuntando a las referencias que nos gusten. Y quizá lo que toca ahora es cuestionar cuáles son esas referencias y tratar de buscar referencias sencillas que en el momento en que las generalicemos probablemente la administración no las va a comprar porque no ha definido nada en ese sentido, ¿no? Pero que eso, si vale para algo la experiencia del sector, busquemos modelos sencillos, estandaricémoslos y dejémoslos ahí a la libre disposición del que quiera utilizarlo y trabajar en equipo, ¿no? Con todos los que estamos metidos en una misma actividad, intentar trabajar juntos porque al final en prevención no somos competencia, en la calle nos estamos peleando a ver si os venís vais ahora en Movistar o Vodafone, mejor la mía, por supuesto, pero en temas de prevención lo que tenemos que hacer es colaborar, sin duda, sin duda. Y desde PRL Innovación, la palabra innovación tiene una connotación yo creo bastante positiva, ¿no? Y de mirar hacia adelante, ¿os atrevéis a cada uno a indicar alguna buena práctica de cara a futuro para salir de este... No sé cómo decías tú, este atolladero, este embrollo que os habéis metido vosotros mismos, como declaráis. Yo invito a que sea buena práctica del sector de las telecomunicaciones y si queréis, bueno, aquí hay muchos involucrados de los que parieron esa coordinación, de verdad creo que es firme y que es buena. Os invito a que me lo pidáis a través de la asociación o directamente, muchos tenéis mi correo, de Félix, estoy seguro de que tú también compartirás esa información, pero yo creo que son prácticas que son de verdad muy positivas. Cada uno tiene que mirar a su sector y tiene que mirar a su proceso productivo y a su nivel de subcontratación, sus riesgos específicos, obviamente. Pero yo lo que creo es que debemos irnos a casa con la sensación de hay campo, hay camino para mejorar y acuerdos sectoriales, acuerdos de otro tipo, son perfectamente lógicos y ayudan muchísimo a la prevención. Yo tengo un proveedor que es estático, es un servicio de transporte y de almacenaje.
con el que todos los años me siento y reviso el cuadro de funciones y tareas. Esa es mi coordinación con ellos y la verdad es que funciona. Has hecho tú esto, lo he hecho yo, cómo teníamos pensado hacerlo y cuáles son las desviaciones. Ya está, una buena práctica súper, súper, súper sencilla. Dejémonos de, no voy a decir la palabra, tonterías varias. No, hay que hacerlo práctico y sencillo, como tú bien decías, Félix. Yo no creo que esto sea complicado. De hecho, alguna vez mi jefe me ha dicho, pero si tu parte es sencilla, joder, ¿cómo sois capaces de enfollonarla tanta? Pues... Yo perdono, Hugo, que te interrumpa, pero es por resumir al hilo de lo que antes he dicho. La legislación nos permitió, y además... Nos dio la puerta, legalmente, para que eligiésemos el medio de coordinación. Y resulta que nos hemos ido todos al medio de los papeles y teníamos la posibilidad de establecer otros medios de coordinación, como eran esas reuniones, como son esas inspecciones de campo. Entonces, yo me quiero centrar en que hay otras formas de hacer coordinación que pueden ser mucho más eficaces para todos. Y se nos ha olvidado esos tiempos que sí que había hace años de esas reuniones de coordinación en la que se sentaba el principal con sus contratistas, exponíamos los riesgos, se definía esa evaluación de riesgos conjunta, teníamos una cooperación por aquello de prevenir accidentes, que las personas, es lo que decíamos, hacemos prevención para las personas, para que no se accidente. Entonces, ¿cuál es el medio más adecuado? En algún momento pueden ser los papeles, pero existían otros, existía esa vigilancia, esa supervisión, ese control, y todos esos los hemos olvidado y nos hemos quedado con uno, papeles. En algunos casos puede ser un buen medio y puede ser muy eficaz, pero a lo mejor no en todos. Entonces yo digo, teníamos la posibilidad legal de elegirlo y sin embargo ahora, bueno, pues es raro si encuentras una empresa y le pides su procedimiento de coordinación, que en sus medios de coordinación aparezca reunión o seguimiento o inspección, y dices, anda. E incluso si tienes que razonar a un tercero, te cuesta justificarle que no, que tú tenías la posibilidad de elegir tus medios y definir cuáles y según la actividad o el riesgo, pues pueden ser las reuniones de coordinación o la supervisión. Yo voy a sugerir cosas que estamos haciendo en el equipo. Primero, en esforzarnos en integrar la prevención o el tema de la coordinación a tope. O sea, no es nada del equipo. Eso nos lleva a que no se hace una reunión de coordinación en el que no estén las áreas operativas presentes, pero de las dos empresas. Es decir, que los sentemos los servicios de prevención a hablar de coordinación no vale para nada. No vale para nada. Mi experiencia es que no vale para nada. Porque sí, nos vamos a poner de acuerdo, papeles, no sé qué. Pero luego la designación de trabajadores, los que van a no sé qué, van a su bola. Con lo cual, no hay una sola reunión de coordinación sin reuniones operativas. Otra cuestión que estamos poniéndola en marcha es que la contrata no es nuestro enemigo. O sea, nos estamos encontrando en ciertas situaciones que no es el enemigo a batir. Tenemos el mismo problema que tienen ellos, que es el que acaba haciendo la tarea, la persona que acaba haciendo la tarea, no es que sea el enemigo, es al que le tenemos que dar las mejores condiciones de trabajo, con lo cual tenemos que trabajar juntos. Tenemos que montar la forma de organizar proyectos. De hecho, hemos lanzado una cosa que hemos llevado en el equipo. Empezamos auditando y lo hemos transformado en una cosa que lo llamamos el proyecto Conecta, que es establecer objetivos comunes con nuestros suministradores a ver si mejoramos ciertas cosas. Y luego, la cuarta clave, ya la comentaba antes Gabriela, es que esas empresas muchas veces tienen sistemas de control de los propios trabajadores. Entonces, a las áreas operativas exijámosles eso, que las personas que están designando son gente que realmente está capacitada para hacer la tarea y que además las labores de control de campo se están realizando. Invertamos nuestro tiempo del equipo en ese tipo de cuestiones y no en papeles y papeles y papeles. Ay, me has pisado algunas de las ideas que iba a decir. Entonces, estamos en PR de innovación. Exacto. Entonces, más que explicaros una buena experiencia, os diré la que espero que sea una buena experiencia porque la vamos a iniciar ahora. Es decir, cuando estamos hablando de coordinación de actividades, lo he repetido antes, estamos buscando cómo evitar los accidentes. Ya sabéis que el 90% de los accidentes se deben a comportamientos no seguros, a comportamientos inseguros, y que el resto son pues, fallos técnicos. Bien, si los accidentes se deben a comportamientos, centrémonos en cómo mejorar el comportamiento y cómo conseguir que nuestros empleados o los empleados de las contratas que están trabajando para nosotros estén actuando de una forma segura. Esto no lo soluciona un papel. En todo caso, nos podrá servir a lo mejor si pasa algo, pero nada, pero no va, el papel no va a modificar el comportamiento de las personas. Hay herramientas para hacerlo. Nosotros vamos a poner en marcha, antes de final de año vamos a iniciarlo, un programa de observaciones de comportamiento seguro.
¿Qué significa esto? Pues significa cosas tan de manual, pero que hasta que no se hacen, es aquello que dices, ostras, me gustaría haberlo inventado, ¿no? Porque parece muy sencillo, pero necesitas que alguien te lo explique. Pues es hacer la lista de cuáles son las tareas críticas de tu centro, cuáles son las formas correctas de hacerla, coger a la gente, a las contratas, coger a todos, enseñarles cómo hacerlo y lograr que haya una supervisión interna de los propios trabajadores de cómo están haciendo bien las acciones. Bueno, podríamos explicarlo más, sería más complicado, pero al final el objetivo es muy concreto, es conseguir que la gente esté trabajando de una forma segura, con comportamientos seguros. Si lo hacemos esto, los papeles, pues sí, algunos los tendremos que necesitar por narices, porque no queda otro remedio, pero no tendremos esa obligación de tener absolutamente todo, porque la gente estará trabajando segura. Podemos tener unos equipos que no sean los mejores, pero si la gente trabaja aplicando el sentido común y aplicando una forma de trabajar segura, no habrá accidentes. Y esto es lo que hemos de trabajar, más que en los papeles y en la burocracia que hay alrededor de ellos. ¿Me permites que os cuente una anécdota que me ocurrió hace muchos años? Yo trabajaba en Vías y Construcciones hace 7, 8 años. Vías y Construcciones es una contrata de ámbito nacional. Bueno, yo estaba como técnico de una delegación aquí en Madrid, teníamos obras aeroportuarias y trabajábamos en Barcelona, en el aeropuerto del Prat. Se daba la casualidad de que todos los que trabajábamos en la estructura de prevención éramos gallegos, ¿no? Y me tocó una noche ir a supervisar unos trabajos, había un técnico de prevención en la obra, el jefe de producción también era gallego, el técnico de prevención era gallego, yo era gallego. Bueno, a las 2 de la mañana, imagínate, hablando en gallego en una obra, era curioso, ¿eh?, en Barcelona. Pero me acuerdo que el encargado, yo le pregunté, digo, oye, ¿cómo se hacían las obras antes de que hubiera los móviles? Para mí era, claro, yo ya he nacido con móvil, no desde pequeñito, pero desde que tengo dos duros es en el bolsillo. Un poco más mayor, tío. Bueno, desde que tengo dos duros en el bolsillo he tenido un móvil, la verdad. Entonces, para mí las telecomunicaciones, aparte de que me dedico a ello, es algo como natural en mi vida. Y me decía, pues los hacíamos reuniéndonos. Nos reuníamos por la mañana y nos reuníamos por la noche. Y cada uno se iba a su tajo. Y por la noche veíamos qué había pasado durante el día y planificábamos la actividad del día siguiente. Y por la mañana simplemente dábamos las instrucciones y yo decía, joder, esto es un programa de control de comportamiento y de control de condiciones de trabajo, realmente. Y lo hacían los propios trabajadores, porque cuando no había móviles no había ley de prevención, no había técnicos superiores de prevención que mandaras con un checklist a controlar. Y joder, me abrí un poquito los ojos y dije, joder, es que estas nuevas tecnologías, por hablar un poco con tu pregunta de antes, Rafael, no nos están ayudando, lo que nos están haciendo es revolver el calcetín a una situación incómoda para mí. O sea, esas reuniones al inicio y al terminar la jornada son efectivas y no dista mucho del programa de control de comportamiento que estáis montando. Al final es saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y después ver cómo se ha hecho. Porque si ha habido desviaciones, al día siguiente no se puede hacer igual. Habrá que modificarlo. Así se hacían las obras antes. Yo estoy seguro de que muchos de los que trabajáis en construcción ese tipo de comportamiento los habéis visto, ese tipo de reuniones, pero ahora creo que ya no se hacen mucho, ¿verdad? Ya es todo jefe de obra desde su caseta controlando números y allá me las den todas, todo subcontratado. Esas reuniones de coordinación, que al final es lo que se hacía, ya no se hacen en campo. No se vigila, no se controla. Entonces, estas nuevas herramientas que tenemos ahora mismo, por cerrar un poco la pregunta de antes, no nos están ayudando. Yo creo que estos comportamientos es donde tenemos que atacarlo. Bueno, esto parece que hila, yo creo, ya bastante con la visión que transmitían los participantes de la mesa de esta mañana. Es decir, estamos hablando ya de comportamientos, de actitudes, de hábitos, de cultura de empresa, de integrar la prevención, hacer partícipe a toda la organización, unidades de negocio. Me estaba viniendo a la cabeza un cartel que veo desde hace un tiempo por aquí, de una institución educativa a la que le tengo mucho cariño, que veo que dice que tiene puesto desde hace un tiempo allí en su fachada principal, desde 1948 formando a personas a través del baloncesto, ¿no? Por otro lado, el otro día me comentaba también Olga, ¿no?, ya algo más parecido o más cercano a la prevención, que decía, de la Fundación MAFRE, hago publicidad aquí, ¿eh? Que había creado una jornada, ¿no?, de desarrollo de actitudes positivas en prevención, es decir, algo se mueve en este sentido. Yo os pregunto, ¿los servicios de prevención estáis preparados? Es decir, igual que en otras áreas, en otros comportamientos, en otras áreas de actividad de la empresa funcionan y se organizan muchos eventos, muchas acciones formativas, etcétera. ¿Desde prevención estáis actualmente preparados para generar esa cultura de empresa y formar y cambiar esos hábitos?
Yo creo que sí y no. O sea, yo creo que empezamos a tener claro. ¿Eh? No, pero sí, a ver, sí y no, porque creo que sí que tenemos claro lo que tenemos que hacer, pero lo que creo es que nos miramos demasiado el ombligo. Y lo que necesitamos, y el no, es porque yo creo que necesitamos muchas veces de recurrir a otras herramientas que hay fuera. Ya hemos hablado un poco de ello, de gestión del cambio, de marketing, de orientación comercial, de 50.000 historias, que yo creo que si en el momento en que ese tipo de cosas también nos las incorporen en los másteres, la gente que se incorpora. Yo creo que todos hemos hecho un máster y te hablan de seguridad, higiene, ergonomía, de gestión. Bueno, si hay un modulito donde te empiezan a decir que hay que gestionar, pero bueno, es un poco del final, anexo y tal, que no le des mucha importancia. Luego estamos en empresas donde realmente no, una gran cantidad del tiempo nos tenemos que dedicar a gestionar. Gestión del cambio no existe en la historia esta. El comportamiento, nos seguimos en la formación, en la información, pero no nos hemos dado cuenta que el comportamiento se está reiterando, machacando, no sé qué. Pero bueno, como ya no hay que generar registro, eso ya no me interesa, etcétera. Quiero decir que sí que creo que sabemos lo que hay que hacer, y no es porque creo que debemos de mirar más fuera a buscar otras referencias, ¿no? Yo, Félix, perdona, creo que los servicios de prevención estamos más que capacitados para liderar ese cambio. O sea, y ahí, bueno, me voy a mi experiencia profesional. Ficharé a la gente. Yo empecé, no, Félix, pero creo que todos nosotros, justamente somos un colectivo, bueno, muy reciente, gente joven, hemos vivido muchos, bueno, pues yo empecé cuando la ley no se había publicado el reglamento, no había, hemos creado muchísimo, o sea, hemos hecho mogollón, se ha cambiado muchísimo de la cultura preventiva de las empresas, para bien, o sea, muchas veces somos al contrario muy negativos respecto a lo que está ocurriendo cuando miras atrás y dices, oye, señores, que es que en el año 1996 no había Real Decreto, no había nada que te dijera cómo las empresas, acababa de salir esa ley, estaban todos como revueltos, aquí iba a pasar. Hemos liderado ese cambio en las organizaciones. Lo hemos hecho, y si lo hemos hecho y lo estamos haciendo, claro que podemos dar un paso más allá. Claro que somos capaces de hacer un motor del cambio tremendo. O sea, yo digo, pocos creo que colectivos de otras profesiones, bueno, pues han desarrollado tanto como lo hemos hecho los profesionales de la prevención, y creo que, bueno, que también tenemos que ser capaces de vender eso a nuestras organizaciones. Pues yo siempre lo he dicho, no había. Yo entré en una empresa muy potente en la que, bueno, pues había el histórico técnico de seguridad e higiene, no existía ley, sus formaciones eran muy dispares, empezamos a entrar estos nuevos profesionales, les abrimos las puertas, yo os había visto, les cambiamos el concepto de la seguridad. Nos volcamos en aquella prevención de accidente, en aquel concepto de cultura preventiva, en aquel implicar a la organización, en aquello de hay que reportar, hay que crear cultura, hay que tener un sentimiento. O sea, creo que hemos hecho muchísimo. No obstante, nos falta por hacer, pero creo que somos un colectivo de los profesionales de la prevención con una capacidad de liderazgo y de gestión enorme. Pues comentabais ese guión que hay de buenas prácticas, pues ahí habla que los profesionales de prevención tenemos que ser facilitadores en nuestras empresas. Creo que lo somos, o sea, yo creo que somos unos pequeños como líderes del cambio. ¿O yo? A ver, ese es el rol que me he creído. Como se puede estar, como se puede estar pensando, o sea, que yo no lo... arrastras a la organización, creemos en la prevención y fomentamos... Sí. Ese contagio de, oye, se pueden hacer las cosas bien y pueden cambiar y podemos dar la vuelta a los índices de accidentabilidad y podemos llegar a tener el qué. ¿Qué me dices? ¿Que el grupo quiere un 3? Pues vamos a por el 3, porque podemos implementar comportamientos seguros, porque podemos hacer... O sea, creo realmente que tenemos que mirar atrás y ver todo lo que hemos hecho en seguridad y salud en estos 15 años. Oye, yo me siento orgullosa del avance que ha dado el país, las empresas, las organizaciones... ¿Cómo ahora la gente habla de seguridad y salud, de prevención, lo integra? No sé, creo, de verdad. Yo no dudo la capacidad. Lo que sí que veo estoy en una empresa donde el cambio es continuo. Y dependiendo de la situación en la que estés, necesitas nuevas herramientas. Entonces, yo creo que efectivamente debemos de reconocer que hemos hecho un buen trabajo, pero que nos inspiremos en otras cosas que también existen y que nos van a ayudar, yo creo que es muy sano, es más que sano. Y de hecho, yo creo que en todas las empresas en las que estamos, de vez en cuando se trae un consultor externo, que es el que te ayuda a analizar la situación en la que estás y a tirar para adelante. Yo creo que en este caso, en la situación en la que está de la prevención, que ya llega a unos puntos donde en ciertas horas es difícil de mejorar, o empezamos a generar un cambio radical a partir de otra serie de cosas, o nos... Sí, coincido contigo, pero creo que somos plenamente capaces, por supuesto, los profesionales que ahora mismo nos dedicamos a esto, de ir a por el más allá.
gracias. Disculpa que os... este debate a mí me encanta especialmente, pero vamos ya de tiempo y estamos quitando tiempo también a nuestro auditorio que lleva toda la mañana escuchando. Para terminar, por favor, en, iba a decir cinco, pero si puede ser mucho menos, mejor, y no tenéis por qué participar todos. Antes de pasar al debate, una idea que queráis que se lleve en nuestro auditorio hoy de aquí, cada uno. Yo. Sencillamente decir que las cosas están cambiando y un ejemplo de eso es todas las empresas que estamos participando aquí. Y que si todos nos unimos en esta misma línea porque creemos en ellos, somos y seremos capaces de conseguir una cultura preventiva realmente basada en la persona y no basada en la legislación ni en los miedos a que nos van a empapelar o cosas por el estilo. Yo es que iba a repetir la misma, o iba a decir la misma idea que has tenido tú. Y volviendo al símil de antes del coche, ahora mismo el coche tiene 12 plazas, ya tenemos un primer socio, pero la verdad es que nos encantaría convertirlo en un autobús e incluso en un tren, porque es la única forma de conseguir que esto ande. ¿Vale? El coche ya lo tenemos y podemos ir nosotros solos por el mundo, pero nos volveremos a convertir en los electrones libres que hemos estado siendo durante muchos años. La idea es que este coche, este tren, este Airbus 380 nos lleve a todos bien, seguros y de verdad que el coche lo estamos montando ahora mismo. O sea, el perro de innovación es el vehículo que nos va a permitir hacer este avance. Yo os invito a todos a que forméis parte de la asociación, obviamente, pero de verdad creáis en lo que ha dicho Gabriela del motor del cambio, todo lo que hemos dicho nosotros sobre este gran elefante que nos estamos troceando, sobre estas herramientas y el uso con moderación, creéroslo. De verdad que este coche funciona y nos puede llevar a sitios muy interesantes. De verdad que creo que sí. Yo quisiera hacer una referencia a lo que comentaba esta mañana, que todo esto que hablamos tiene un impacto en el negocio y en la imagen y en la reputación de nuestras compañías. Entonces, que no nos olvidemos de eso y además la capacidad que nosotros tenemos de influir en que eso sea positivo en nuestras compañías, sea fácil, sencillo, etcétera. Sí, volver a repetir la idea que antes os he lanzado, es decir, no somos un centro de coste, podemos ser perfectamente un centro que aporte valor a la compañía. Tú lo has dicho también, lo antes se ha dicho en la mesa previa, en términos de responsabilidad social corporativa, podemos y debemos aportar mucho más a las empresas y las empresas nos tienen que utilizar como un elemento diferencial en su comportamiento hacia el entorno, ya sea hacia los proveedores o los clientes que están exigiendo cada vez más que las compañías tengan unos excelentes índices de no accidentalidad en este caso. Gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso al debate. Yo he apuntado aquí cosas que por si os puede servir de guía para lanzar cosas nuevas que he echado en falta, como qué hacen, ¿no? Y qué impacto tiene la coordinación de actividades para las empresas españolas que están fuera de España, cómo se lleva todo lo que es la compatibilidad con el EOPD, ¿no? Entre tanto trasiego de documentación y de muchas más cosas, y también el tema de las ETTs, ¿no? que ya sabemos que pueden asumir ya actividades de riesgo, ¿no? Lo lanzo simplemente porque son cosas que tenía ahí apuntadas y nada, damos paso al debate y agradezco la participación y la escucha de haber tenido. ¿Está abierto? Bueno, me llamo Francisco López, estoy de becario en el Metro de Madrid, como podéis comprobar. Bueno, ya fuera un poquito de... A ver si nos reímos un poco, parece que eso es todo negativo la prevención, ¿no? Yo digo, soy el responsable de la Unidad de Prevención y Salud de Metro de Madrid, yo el servicio médico y el servicio de prevención. Yo creo que el oficio nuestro busca las causas. La causa de lo que hemos hablado aquí, el tema de coordinación, yo creo que hay que buscarlas, lógicamente, en la legislación. La legislación dice, señores, todo el mundo legisla por si acaso. La inspección saca por si acaso. El otro por si acaso. Nosotros también un poquito vamos por el por si acaso. Y con el asunto del por si acaso estamos en el nivel que estamos. Pero, sin embargo, hay otra cosa que quería decir. Se ha hablado de las nuevas tecnologías y demás. No podemos estar en manos
de los sistemas informáticos que te vendan y demás. Nosotros empezamos como, la coordinación como el Abecren. ¿Os acordáis de del anuncio del Abecren? Decía, a mano, Abecren, a mano. Nosotros empezamos trabajándonos los papeles. Y una vez que teníamos los papeles y sabíamos más o menos que, lógicamente, pusimos el listón en principio alto, porque dice, bueno, yo me fijo unas expectativas altísimas. Y luego ya irá bajando el listón. Pero primero, lo que, cuando llegó una empresa, Aquiles en este caso, que coordina también la parte de proveedores y demás, dijeron, bueno, esto os lo informatizo. Pero dije, cuidado, pero sin pedirnos ningún dato. O sea, quiere decir, nosotros empezamos la coordinación primera mano y luego ya nos han informatizado, pero sin perder los datos que teníamos, que pedíamos en principio cuando hacemos todos los papelajos. Eran montones de papeles y allí no había forma de declararse. Entonces, ¿qué ocurre? Bien, es verdad que estamos trabajando para los papeles en parte, pero ahí lo tenemos niquelado, entre comillas. Muchas veces niquelado, y luego vemos también los efectos secundarios que generamos. También estamos trabajando nosotros en función de, como si fuera una receta de un medicamento, a ver qué contraindicaciones y efectos secundarios creamos. También me he encontrado con Gabriela, dice, Gabriela es sufridora nuestra, porque lógicamente trabaja para nosotros, dice, no, es que me mandáis unos correos de vez en cuando, que de control, que me faltan estos papeles. Digo, efectivamente, o sea, nosotros, Aquiles, nos haces unas auditorías mensuales, y entonces ahí prácticamente te hace unos muestreos y sale una serie de proveedores. Una serie de proveedores, lógicamente, que están trabajando para Metro con unos contratos abiertos. Bueno, pues entonces cuando salen semáforos en rojo, pues yo ya tengo establecido que lo que sale con los semáforos en rojo se les manda el correo. Pero muchas veces, bien, es verdad que tenemos que ponernos las pilas internamente nosotros en la empresa. Yo me refiero con la coordinación entre departamentos, porque la coordinación la centralizamos nosotros, pero intervienen siempre los departamentos usuarios de esas contratas. Entonces, en esos departamentos muchas veces pues no nos dicen que han cerrado un contrato y demás. Y nosotros, lógicamente, le damos la vara, en este caso a Gabriela, oye, que mira, me estáis pidiendo unos papeles, y que ya yo ese contrato está cerrado y demás. Entonces, estamos trabajando muchas veces en eso, estoy yo detrás de mi gente, oye, que a ver qué pasa con esto, por un poco que damos una imagen también como empresa principal, de decir, bueno, oye, que ya está bien, que estamos diciéndole, afrentando, entre comillas, a la gente, y luego no es cierto eso. Entonces, estamos intentando esos efectos secundarios que estamos creando, lógicamente, eliminarlos. O sea, tenemos que ponernos las pilas todos, porque la verdad, esta es la asignatura más reciente de la prevención. Entonces, ¿cómo hemos empezado? Pues de una forma autónoma todos. Cada uno lo hemos hecho como hemos querido, como hemos entendido, más o menos. Y luego, además, os digo una cosa, o sea, los papeles es una historia que a todos quizá nos molesta. Pero os digo una cosa, yo he estado 9 días sentado en un banquillo por un accidente de trabajo y os puedo asegurar, como no tengas papeles, a la primera pregunta ya se ha terminado el juicio. O sea, es importantísimo el tener los papeles. Hay que hacer las dos cosas, hay que hacer la labor de vigilancia, porque nosotros trabajamos para que los trabajadores, tanto los de la empresa principal como los de las contratas, trabajen en condiciones máximas de seguridad. Nosotros tenemos 7.600 propios y 6.000 y pico, casi otros 7.000 de contratas. Buena rotación, con distintas, como dirían los médicos, de distintas etiologías. Entonces, claro, pues tenemos que tener un control bastante exhaustivo. Bien, es verdad que tenemos mucho papeleo, pero si te falta el papel, cuando hay un accidente grave, automáticamente está la policía judicial en mi despacho, pidiendo papeles. Además, te pide a ver si el trabajador que se ha accidentado lo tiene registrado. Eso es lo primero que te piden, los papeles. Y como los tengas, lógicamente, bueno, una coma en un juicio te puede llevar te puede meter en chirona. Yo lo digo por experiencia propia, O sea que muchas veces decimos, estamos en contra de la burocracia. No, o sea, pero porque nos están obligando. Habrá que decir, efectivamente, desde la asociación que estáis generando, pues decir a la autoridad laboral, decir, bueno, ¿dónde estamos? Esto es de locos. Porque claro, aquí la inspección de trabajo llega y te dice, en coordinación, ya por toser, recurso preventivo. Vamos a ver, señores, vamos a ver si somos coherentes y sabemos en dónde estamos trabajando y cada empresa a qué actividad se está dedicando. O sea, porque es que si no, al final esto es todo el mundo es bueno. Y no puede ser, hay que hacer una selección de las empresas, una selección de los trabajos y de cada uno de los riesgos que tenemos. Pero claro, nos están obligando un poco a los papeles, yo creo que a todos, y estamos en el estadio este, estamos justamente por eso. Porque nos han obligado. Y nos están obligando porque es que, como te falta un papel, vas a chirona. Una coma mal puesta, la has liado. Yo lo digo por experiencia propia. La primera pregunta es, ¿y usted tenía
formación, usted tiene pruebas documentales de la formación de este trabajador, y usted tiene pruebas de no sé qué, y usted tiene pruebas de no sé cuánto, sí. Pero, y no te deja hablar, sí o no. Pero yo creo que debemos pues, un poco, pues esa es mi experiencia. Yo creo que aquí lo que tenemos que ser coherentes todos, y fundamentalmente las empresas grandes, como decía Carvila, decir, vamos a ver cómo nos sentamos, nosotros hacemos reuniones de coordinación, bueno, he visto dos chicas tuyas que lógicamente... están sufriendo, digo, no, de metro, ver, entre comillas. Sí, no, pero, sí, lógicamente, pero... Paco, y es cierto, por ejemplo, como vosotros lo hacemos y te protesta por la aplicación, sí. Porque hay confianza además y porque, claro, tengo que protestar, que me llena la BlackBerry, el Aquiles todos los días, porque falta algún papel de los 200.000 contratos. Pero bueno, no, eso es una cosa aparte. Nos reunimos, como has dicho, está aquí gente de mi equipo que se va con vuestros técnicos y van a ver los ascensores de no sé qué porque hay que un trabajo un poco peligroso y vamos a ver el local. Eso es hacer coordinación. A mí eso me parece fenómeno. Sentarnos con vuestros técnicos y ir a ver el emplazamiento X de la línea no sé qué en el metro donde tenemos que hacer una instalación y hay un trabajo complicado. Vamos a juntarnos y definimos cómo. Eso es. Vamos a ir a Canillejas a ver dónde tenéis En ningún momento, al menos no era la sensación, y no vayáis con esa sensación, desde Pro la Innovación se trata de eliminar burocracia y eliminar papeles. Se trata de conseguir eficacia y eficiencia sobre esos papeles y esa burocracia. ¿Vale? A partir de ahí, yo prefiero tener tres técnicos pateando España, como tiene Gabriela, para ver condiciones de trabajo de mis propios trabajadores y de las subcontratas que yo manejo, a tenerlos en un despacho con el mismo coste, manejando papeles y claves de una herramienta. Y esa sí que es la clave. Ese sí que es la piedra angular sobre la que tiene que girar todo esto o bascular todo esto. Si nosotros somos capaces de ir a la administración y desde Pro la Innovación queremos hacerlo y decirle, oiga, señores, seguimos trabajando en la línea de los papeles porque no nos queda otra. Y como tú bien dices, cuando estás en un banquillo, yo no he tenido la experiencia y toco madera donde pueda para que no me pase, no he tenido esa mala experiencia. Esta línea la tenemos que seguir teniendo, pero esta línea funciona sola, son papeles. Vamos a intentar derivar que esta línea funcione hacia la otra, hacia el control de condiciones de trabajo efectivo. Pero a la vez, yendo por la tercera pata a la administración a decirle, este es el modo de trabajo que teníamos y no nos lleva a ningún sitio. Yo no sé, la verdad es que hace tiempo que no miro estadísticas, no sé si disminuye la siniestralidad. ¿Disminuye? ¿Muchísimo? ¿Lo suficiente? No, a lo mejor hay que decir a la administración, con todo lo que estamos haciendo y con todos los sobrecostes que esto tiene y el poco valor añadido, intentemos cambiar este modelo y usted, vayamos todos de la mano. No se trata de hacer lobby para que nuestras empresas sean las... No, se trata de asesorar a la propia administración y ayudarla en la legislación. No, pero además, yo comentabas eso de obligación. Yo la única obligación que he visto es la que dice la ley, que es que me tienen que acreditar. Y eso evidentemente lo pido, pero acreditar hay muchas maneras de acreditar. Y nosotros vamos a la más sencilla, que es, en el contrato dime que tienes todo esto. Y luego ya hemos cubierto la legislación y a partir de ahí ya hablamos. Entonces, igual tienes otra experiencia, pero inclusive yo te diría que tengo la experiencia de estar en un sector que la Fundación no nos da subvenciones porque no tenemos accidentalidad. Y tenemos al año pues, 100.000, 200.000 operaciones de trabajo en altura. Entonces, yo creo que esa hay cuestión también de balancear, de si tiene sentido interpretar que esa obligación es más grande o interpretar que la obligación, que sí, que tenemos que tener papeles, pero que es así de pequeña, y luego el resto del tiempo que tiene el equipo lo dedicamos a otra cuestión, ¿no? Lo que pasa es que lo que hay que, se ha hablado en la mesa también, lo que hay que sistematizar lo que estamos haciendo. Es decir, vamos a ver qué estamos haciendo y qué estamos pidiendo, para ver cómo podemos más o menos pues decir facilitarlo y hacerlo más claro, hacerlo unos impresos más o menos, tipificar, entre comillas, algún tipo de impresos y demás, para que la cosa sea más sencilla. Ese es uno de los pies de esta asociación, una de las patas gordas de esta asociación es eso, es regular y normalizar todas estas situaciones que nos estamos encontrando todos, que nos llevan al banquillo con poca lógica. Buenos días a todos. Bueno, yo soy José Comino de la empresa SGC. Disculpa, José, había una persona aquí antes. Ah, perdón. No, muy... Sí, muy rápido, Pepe, no voy a entretenerme. Primero, para felicitaros a todos los que formáis parte de la asociación ya como empresas fundadoras, porque hacía falta, ¿no? Los prevencionistas convencidos, en esta especie de religión en la que todos nos lloramos, necesitábamos ya esto, ¿no? Y sobre todo aquellos que creemos que la agilidad y la eficiencia se gana con innovación, ¿no? O sea que desde ahí nuestra felicitación como compañía. Yo soy gerente de Mutua Madrileña y a mí me pone, con lo cual estaremos, ¿no? Estaremos ahí colaborando en lo posible. Por otra parte, al margen de que nos hablemos y que todos los que más o menos nos sentimos gran empresa
y bueno, con digamos cierta capacidad de influir sobre contratistas como Niscaya o tantísimos otros. En nuestro caso estamos trabajando a día de hoy con unas 850 subcontratas y 2.300 empleados. Hablamos con Niscaya y son contrata nuestra. Está bien que nos hablemos y está bien que generemos sistemas eficientes de trabajo entre nuestro nivel, pero está todavía mucho mejor lo que comentaba Paco de Metro de Madrid, y que creo que debemos recoger todos los prevencionistas ya de una vez por todas, pues somos gente muy bien mandada, ¿no? Y somos buenos chicos, pero ya está bien, ¿no? Creo que en este carajal normativo no hay quien se entere en materia de coordinación de actividades empresariales. No es de recibo que una empresa, o que cualquier empresa grande o pequeña, tenga una humedad en un cuarto de baño, llame a un alicatador y llame a un fontanero y tenga que designar un coordinador de ejecución de obra, porque son empresas o empleados de empresas distintas. Mientras que el criterio técnico diga una cosa distinta, por ejemplo, del propio Instituto Nacional. No es normal, y seguro que todos los que estéis aquí sois empresario titular o contratistas, todavía lo sufrís muchísimo más, que la legislación, el 1627, te diga que tienes que, en este caso que he puesto anteriormente, por ejemplo, realizar un estudio de seguridad y salud, el contratista, presentarlo, lo vas a presentar a la autoridad laboral como un instituto regional que toque y te pide una evaluación de riesgos. Y si ocurre algo, te vas a presentar en el Tribunal Supremo, y el Supremo, ¿qué te va a pedir? Lo que te pide la autoridad laboral, lo que dice la ley. Su herramienta es la ley. Entonces, a ver si se organiza un poco esto. Creo que esta asociación puede ser el mejor foro, el mejor de todos los que existen, para plantearle de forma constructiva, ágil y práctica sistemas de prevención a la administración y a todos los que nos dedicamos a esto, pero que de una forma clara y sencilla. A ver si aclaramos esto de una vez, ¿no? Así que sobre todo eso, redundar en la felicitación y espero que vaya todo fantástico. Gracias. Sí. Bueno, pues nada, gracias. Bueno, buenos días, soy José Comino de SGS Tecnos y bueno, antes que nada, pues en principio felicitar a la asociación por la iniciativa que ha tenido de crear esta asociación. La verdad es que me parece súper interesante y os deseo pues toda la suerte del mundo. Entrando un poco en el tema que se está suscitando del tema de coordinación de actividades empresariales, bueno, yo soy como Paco también, que estoy de becario también esto de la prevención. La verdad es que yo escuchando un poco todo, digo, joder, hay que ver la capacidad que tiene el ser humano a veces de complicar cosas que en principio parecen más sencillas, ¿eh? Y yo estaba reflexionando y digo, joder, yo cuando leía el artículo 24 de la ley o el 171, yo siempre he entendido que el tema de coordinación de actividades empresariales es, oye, si vamos a trabajar juntos, digamos no uno a otro, tú qué vas a hacer, yo qué voy a hacer, tú qué riesgo puedes estar generando que a mí me influya, yo qué riesgo estoy generando que te puedan influir a ti, oye, tú en función de esa información adopta las medidas adecuadas y yo en función de esa información adoptaré las medidas adecuadas y nos hemos coordinado. Yo siempre he entendido que eso era el tema de coordinación de actividades empresariales, pero está claro que le hemos llevado al polo totalmente opuesto, y es al polo de la burocratización del tema de la información. Ojo, y a lo mejor estoy tirando piedras contra mi tejado, ¿no? Porque yo soy el que le he vendido esa aplicación informática a Hugo Tobar, que dice que funciona también, y vendo mi libro, ¿vale? Pero, como digo, ahora a lo mejor me estoy recapacitando y digo, joder, me tendré que arrepentir de eso al final, en función de todo lo que se está hablando aquí, ¿eh? Pues bueno, yo creo que, como dicen, todo en la vida está en llegar al punto de equilibrio y el término medio, ¿vale? Yo creo que aquí se han expuesto una serie de ideas bastante buenas, ¿eh? Habéis comentado el tema de retomar esas reuniones de coordinación, ¿eh? Yo creo que Félix también ha sacado un tema, de decir, yo creo que a veces nos tenemos que mirar el ombligo a los prevencionistas, porque yo comparto totalmente su idea de que al final la documentación que se pide, independientemente también de lo que dice Paco, de que a veces es por cubrirte, porque la autoridad laboral te lo va a pedir y ante un problema, ante un juicio, te tienes que defender. Porque sí es cierto que nosotros esas necesidades las hemos generado nosotros y nuestros mayores están pidiendo lo que nosotros le hemos dicho, ¿vale? Y cuando le hemos hecho los 27 documentos, el de arriba es lo que va a pedir, ¿vale? Por tanto, reflexionemos también eso y seamos capaces de hacer las cosas más simples. Y luego, pues, evidentemente también me gusta la idea que ha dicho Hugo de, dice, joder, si subes eficacia y eficiencia, bajas costes, eso es crear valor, ¿vale?
Y eso va en sintonía, que yo creo, con lo que tenemos que trabajar los prevencionistas. Es decir, si nosotros nos queremos hacer valor en una empresa, tenemos que crear valor. Pero tenemos que crear valor en esa idea, subir eficacia y eficiencia y bajar costes. Habéis dicho, desde la asociación vamos a trabajar en ver cómo simplificamos esto. Yo ahora me pongo el gorro, me quito el gorro de SGS y me pongo el gorro de ANEPA. ANEPA es una asociación de entidades preventivas acreditadas, en las que estamos servicios de prevención y entidades auditoras. Y bueno, nosotros también, como servicios de prevención ajeno, somos en parte también sufridores de todo este caos que se está creando, porque somos servicios de prevención ajeno de una empresa y otra, y ahí me llama el cliente, oye, que me está pidiendo este. Oye, que para lo mismo ahora tengo otro proveedor, otro cliente, que me está pidiendo lo mismo, pero lo que decía Félix, bueno, me lo pide que el formato venga en rojo. Pues chicos, joder, pues bueno, espérate a ver qué es lo que hago, cómo le puedo dar la vuelta al tema, ¿vale? Entonces, bueno, yo desde ANEPA me brindo también un poco a colaborar con vosotros en esta idea que me parece súper interesante, de que, oye, trabajemos juntos, podemos aportar también nuestra experiencia como servicios de prevención, de cómo se está gestionando este tema, y trabajemos juntos también. Me brindo un poco en esa colaboración de trabajar y buscar un poco cuáles son las líneas adecuadas para que esto finalmente hagamos algo coherente. Algo coherente. Pues te sirve una pista en el tema informático. Todo el mundo tiene su pasado, ¿no? Yo tengo el mío. Y trabajé en sectores más informáticos. Y una de las cosas que vendía mi empresa era servicios a las entidades bancarias. Y una de las cosas que recuerdo de siempre es que todos los bancos intercambian cantidad de información de transferencias de nóminas, no sé qué, porque cada uno trabajamos con nuestro banco, pero todo va súper fluido. ¿Por qué? Porque tienen definidos sistemas de intercambio. A lo mejor, si desde vuestra asociación desarrolláis un sistema de intercambio de software, ya, en vez de ser la herramienta informática un problema, ya no lo es. Porque yo cojo la herramienta, descargo el tema, te paso la información y me da igual tener 500 ficheros. O sea, yo creo que hay problemas que son más o que se han complicado porque faltan otras cosas, que hay diferentes capas de solución donde a lo mejor todo el mundo puede convivir, ¿no? Todo el mundo tiene que convivir, tiene que tener su hueco en el negocio, trabajemos soluciones para que cada uno tenga su hueco en el negocio. Efectivamente. Buenos días. Mi nombre es José Inés Piñar, responsable de prevención de Grupo Simave. En primer lugar, agradecer en nombre de mi compañía y en mi nombre propio a Perla Innovación esa iniciativa que ha tenido. Yo voy a lanzar una idea, una propuesta para proponer a la administración pública. Os puede parecer a lo mejor un poco descabellada a algunos, pero puedo defenderla. ¿Qué os parecería crear desde la administración pública un registro público de documentación con el fin de eliminar todo ese tipo de herramientas y unificarlo? No como por ejemplo el REA, que al final lo que se ha convertido es en otro requisito más, porque al final no suprime ningún tipo de documentación, sino un registro en el cual podamos los contratistas, subcontratas, intercambiar documentación. Te voy a contestar yo. Además, te quiero agradecer, José Ignacio es el pasajero número 13 del autobús, es el primer asociado, ¿vale? Ya formalmente, pero te lo agradezco. Esa herramienta el Estado ya la tiene, pero no la aplica para la prevención, se llama Registro de Proveedores del Estado. Cuando quieren licitar. Un registro de licitadores, pero. Y hay entidades particulares que tienen un sistema, en el ámbito eléctrico se utiliza mucho, Repro, Registro de Proveedores, tampoco se han partido el pecho a pensar el nombre, tampoco hace falta, pero la realidad es que funciona. Funciona. El Registro de Proveedores del Estado lo que te capacita, si tú aportas una documentación, justificas medios humanos, materiales, técnicos, bla, bla, puedes participar en la categoría I7, la que sea, sí. Instalación de telecomunicación, no dista mucho de tu idea, y a lo mejor es una pata más que le falta a esa herramienta que ya tiene el Estado. Pero hay más cosas que tenemos, o sea, de la línea que tú dices, estaba viendo por ahí a Alfonso y a Raúl, he visto antes, hay empresas que nos auditan los sistemas de gestión, es decir, yo tengo una auditoría de mi sistema de gestión, una empresa que está diciendo si mi sistema de gestión está bien o mal, ¿por qué me tiene que examinar a todo el mundo para decirme si mi sistema de gestión está bien o mal, si tengo unas personas en mi empresa mirándome a ver el sistema de gestión? Entonces yo creo que tenemos herramientas creadas que nos sirven para eso, y que conste que a mí, no he visto a Antonio Cirujano, estaba por ahí, una vez Antonio Cirujano es el que me hizo un poco esta reflexión, digo, coño, qué razón tiene, macho, que es que tenemos cantidad de cosas que podríamos utilizar, porque lo único que nos está pidiendo la legislación para el tema este es que me acrediten que tienes eso, no me está pidiendo otro tipo de cuestión, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo en buscar soluciones que nos ayuden a unificar las herramientas. Y en fin, que el técnico de prevención esté en la calle, en la obra, con el trabajador. Porque al final lo que estamos, alguien lo ha dicho, no sé si ahora, somos administrativos. Y lo que se evita es que un técnico de prevención sea un administrativo. Al final lo que tenemos que lograr es intentar que esté unificada y intentar resumir
toda esa vorágine de documentación que tenemos que enviar a diferentes clientes y hacerlo una sola vez, mantenerlo solo una sola vez. Por eso yo creo que sería bueno crear un registro público, al igual que está el de licitadores, pero de documentación, que tenga todo el mundo acceso, que puedas emitir tus certificados. Yo ese, y eso, que nos ayudéis las auditoras a hacer valer más, a que tengan más valor vuestros títulos, que nos hemos gastado la pasta en auditarnos, y ya que nos hemos gastado la pasta en auditarnos, que saquemos un poquito más de rentabilidad, ¿no? Muchas gracias. Soy Alfonso Mas Oliver, al que aludía Félix amablemente, soy el director de Audelco. Eso que no nos audita. No, que no les audito. A vosotros no, ¿eh? Y quería simplemente resaltar esa parte. Yo hace unos 10 o 12 años que en COE vengo diciendo que las auditorías tienen que servir exactamente para esto, ¿eh? Con el éxito que podéis imaginar, dado que estamos volviendo a hablar de ello y que no esto. Aunque a vosotros no os auditamos, a varios de los que estáis ahí sí, quiero decir que, no en el caso de los que estáis, pero probablemente el 90% de lo que vemos en coordinación en materia empresarial en las auditorías excede y con mucho los requisitos de la ley, y con mucho, ¿eh? Lo que pasa es que no decimos que está mal porque lo que abunda no daña, en principio, desde el punto de vista de una auditoría legal. Por lo tanto, os animo y os apoyo en todo lo que intentéis de simplificación de lo que son requisitos legales para volver a los orígenes, que ha explicado Gabriela mucho mejor de lo que yo sería capaz, de hacer prevención útil, hacer coordinación útil y dejar los papeles. Yo no sé si han metido a mucha gente en la cárcel porque uno de sus contratistas no había hecho un reconocimiento médico. Yo quiero pensar que no, ¿eh? Que a la gente cuando la meten en la cárcel es por hacer cosas mucho más exageradas, ¿eh? Entonces, vayamos a hacer prevención y vamos a dejar que los papelitos se los coman los que les gustan, que creo que aquí ninguno, ¿eh? Y bueno, pues os reitero que las auditorías también nos ayudaréis o las exigiréis que sean mejores, porque en vez de estar ahora mismo en los cajones, yo no sé por qué las auditorías financieras las conoce todo el mundo de las empresas. La memoria de responsabilidad social corporativa, todo el mundo la conoce. La auditoría de prevención está metida escondida en un cajón. Oye, ya va siendo hora de que yo tenga una auditoría presentable. Y que presentable es que esté bien hecha. Y que cuando a mí Vodafone o Azucarera me pidan la auditoría, yo pueda dar un informe en el que se describa mi sistema de gestión y yo a Joan le dé tranquilidad. Y digo, oye, con esto se puede trabajar. Y a partir de aquí seguimos hablando, porque ya tengo una foto de estos señores. Bueno, pues vamos a intentar entre todos también ser exigentes con las auditorías para que tengan un valor dentro de mi empresa, pero también de cara al exterior, ¿eh? Y que estaremos encantados de colaborar. Muchas gracias. Antonio, que lleva un rato pidiendo también. Sí. Vale. Muchas gracias a todos los que habéis participado, que estáis en este lado, no estáis arriba, ¿vale? Pero yo pertenezco a PRL Innovación, lo confieso, voy a salir del armario, ¿vale? Y por lo que hemos creado realmente esta asociación no es por seguir hablando lo mismo. Y entonces, cuando ya empezamos a hacer esta mesa, que nos parecía que era el tema que teníamos que elegir para empezar, ¿vale? Nosotros mismos nos vimos cayendo en los argumentos que estamos utilizando. Entonces, ¿por qué se llama PRL Innovación cuando empezamos a discutir sobre el nombre, no sobre el tema que hemos tratado hoy? Pues porque realmente la asociación nace como un reto al mundo de la prevención, un reto que nos plantean nuestras propias empresas. No los departamentos o los servicios de prevención que tienen las empresas, sino las propias empresas. ¿Cómo hacemos para que esto esté integrado? No consiste tanto en que estén los técnicos de prevención como Geisa por Arrozal, como dice alguien de mi empresa, visitando obras, sino cómo hacemos para que el comportamiento de la empresa sea saludable. ¿Cómo conseguimos eso? No teniendo policía, sino que la gente cree sus propios productos de salud, ¿de acuerdo? Sea una cultura de empresa. No tener accidentes, no tener enfermedades profesionales, que siempre se nos olvida, que además el trabajo sea salud y no enfermedad, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere PRL Innovación. Te retamos. Vamos a hablar de coordinación de actividades empresariales. Vamos a hablar de otra manera. Olvídate de los argumentos. Estaba escuchando a Paco, el del metro. Y no, son argumentos
que no es que te quiera criticar, son argumentos que cuando nosotros estábamos preparando este debate salían. Y es más, alguien nos lo recordó. Oye, estáis hablando cómo, ¿vale? ¿Cómo podemos romper el debate? ¿Qué cosas tenemos que decir cuando hablamos de coordinación? ¿Tenemos que seguir diciendo esto? ¿Tenemos que seguir diciendo esto otro? ¿Vale? Y creo que ese es el reto que quiere PR Innovación, cambiar el discurso, cambiar las frases, pero no por cambiar solo la superficie, sino por ir más allá. ¿Qué significa coordinación en el siglo XXI? ¿Vale? Porque estamos hablando del siglo, de que todo esto es del siglo XX. ¿Qué significa en el siglo XXI? ¿Vale? ¿Qué debe significar para una empresa? ¿Qué debe significar para una institución? Se nos olvida que la administración pública tiene muchos servicios de prevención, que hay muchos servicios de prevención en los hospitales, por ejemplo, ¿vale? Queremos incorporarlos porque también tienen algo que decir, tienen algo que pensar. Seguramente que a lo mejor si nos planteamos el riesgo, un riesgo de accidente, como se plantean en los hospitales, el riesgo o cómo se gestiona el riesgo de un pinchazo, y nos lo planteamos para cómo se trabaja en un radar donde hay riesgo de altura, a lo mejor descubrimos algo que nos hace simplificar el sistema o nos lo hace cambiar. Y eso es lo que quiere ser PR Innovación, retarnos. ¿Por qué cuento esto? Pues porque nosotros también hemos caído en el error. O sea, no es una crítica a los que están a este lado del escenario, sino ¿qué podemos empezar? ¿Cómo podemos hacer para romper el discurso y empezar a pensar de forma nueva? Es decir, para que no al final acabemos diciendo, vale, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero que sepas que necesito los papeles porque yo fui a un juicio y no lo entiendas como una crítica, Paco, lo uso como un ejemplo, ¿no? O volver otra vez, ¿por qué no un registro de proveedores? Que puede ser una buena idea, ¿no? Pero no son ya cosas muy hechas y que al final no está funcionando y además nosotros mismos no nos fiamos y acabamos generando otro sistema, ¿vale? ¿Cómo podemos...? A mí me gusta mucho la palabra inglesa, challenge, porque me suena mejor y creo que en general suena mejor. Pero ¿cómo nos podemos dar ese reto? O sea, ¿cómo nos podemos...? Yo qué sé, a lo mejor ni siquiera estamos en un coche, no sé en qué transporte habrá en el futuro, pues en ese transporte del futuro, ¿cómo nos podemos embarcar en eso? Ese es el objetivo de PR Innovación y lo lanzo porque creo que es por donde tenía que ir el debate. No sé si alguien más, si alguien de los que estamos sentados aquí nos atrevemos a decir alguna cosa distinta. Alguien, aunque sea una tontería, no sé, que nos podamos reír y es una tontería, pero a lo mejor empezamos a dar vueltas y acabemos definiendo, pues, por ejemplo, lo que ha dicho Félix. A mí nunca se me había ocurrido, pero como conozco a Félix me lo ha dicho muchas veces, ¿no? Pero es verdad. ¿Por qué no hay alguien que está definiendo un sistema de intercambio de información entre los distintos sistemas? ¿Vale? Entre los distintos sistemas que se utilizan para intercambiar la información. Y que, por ejemplo, la COE tiene pasta, ha desarrollado un CAE. A lo mejor en vez de desarrollar el CAE, ¿por qué no le decimos a la COE que invierta en desarrollar ese interfaz que permita que todas las herramientas se hablen? Por ejemplo. Otra cosa, por ejemplo, que tienen las herramientas es ¿qué pasa si decido cambiar de herramienta? ¿Cómo me puedo llevar la información que ya he generado? ¿Vale? Ese tipo de cosas. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar en prevención, sobre todo si queremos que nos vean de forma positiva y que nos vean además como valor en el mercado. Y ya está. Un momentito a efectos de, porque estamos ya rebasando el tiempo. ¿Quién queda por hablar todavía? Sí, soy Santiago Pangua de la empresa Tesignor. Un momentito, Santiago. Sois tres, ¿no? O me falla el campo visual o tres, ¿no? Vale. Pues toma. Muy breve, soy Santiago Pangua de la empresa Tesignor. Les felicito por la idea y les comunico que mañana mismo nos asociaremos. Entonces, la innovación es un proceso continuo. Aunque no hiciésemos nada, va a seguir surgiendo. Pero pensamos que desde la asociación estas cosas se pueden acelerar. No debemos olvidarnos de que necesitamos investigación. Las empresas, muchas de las empresas, no pueden hacer investigación. Por lo tanto, pensamos que la asociación estará trabajando en el campo de la investigación con los centros tecnológicos, con la plataforma de desarrollo industrial de forma coordinada. Eso sería muy interesante. Y la innovación va a venir también por las personas. Si las personas recibiesen una educación preventiva, la innovación crecería. Entonces, pensamos también que sería otra buena solución. No trabajar en el momento que la persona se incorpora al mundo profesional, sino trabajar antes. Entonces, la asociación debe mover esos campos. El campo de la educación en la familia, en la escuela, en la universidad.
empresas serían incluso ideas interesantes para llevar a buen término su asociación. Su asociación, yo pienso que va a propiciar con todas sus ideas, sus investigaciones, sus foros, a que se acelere en las empresas la innovación. Y les felicito por ello. A mí me vas a permitir un comentario a tu speech. Las iniciativas que están surgiendo y que ya están legisladas sobre seguridad vial en los colegios, si algún día conseguimos que haya seguridad de la nuestra en esa formación básica, en esa formación ESO, secundaria, más adelante, desde luego tendremos mucho andado. Yo soy químico de base, formación, licenciado en químicas por la Universidad de Alcalá. Cuando miro hacia atrás, a mis años de estudio, y pienso en las barrabasadas que yo hacía en los laboratorios, pues me ponen los pelos como escarpias, ¿vale? Todos. Alucino. Cuando lo comento con el resto de compañeros químicos, farmacéuticos, biólogos, ocurre lo mismo. Y eso es por un defecto de formación. Porque en esos módulos que yo recibía, no tenía ninguna información, ninguna formación relacionada con esos riesgos. Y los laboratorios, los que sois químicos, sabéis lo que había. Había botes de muchas cosas que desconocíamos todos y pipeteábamos con la boca hasta que se inventaron las boquillas aquellas que costaban pasta y, claro, dame pasta, papá, para la... Pues pipetadas con la boca. Entonces, todos esos comportamientos hay que erradicarlos. ¿Cuándo se erradicarán? Cuando de verdad pasemos a esa fase, a que la seguridad se vaya impartiendo desde que somos niños. Mientras no pase eso, es difícil que vaya llegando a la universidad. Nuestro objetivo, y que lo decía al principio de la charla, creo que eras tú, Guillermo, en tu speech, es llegar a esas escuelas de negocio para esa formación. Pero hay que calar en otros ámbitos, obviamente, y desde la asociación tenemos capacidad para hacerlo, yo creo que la tenemos. Todos los que estáis hablando, la sensación que yo me llevo es que la asociación os gusta, yo os animo a uniros, algunos ya lo habéis hecho, algunos ya lo habéis dicho, os animo a uniros y subiros al carro, y nos vamos a hacer todas esas actividades que, joder, son buenas prácticas, son buenas ideas que solo tenemos que llevar a cabo. ¿Vale? Simplemente era un comentario que se ha alargado, perdóname, pero... Gracias, Hugo. Javier, tú vas. Sí, hola, soy Javier Mota, soy el responsable de seguridad y salud de Cemex y bueno, recuerdo que en las jornadas que tuvimos hace unos cuantos años, pues algunos de los que estáis ahí estábamos todos de ponentes y empezamos a comentar. Creo que ese fue el germen, ¿no?, de lo que es ahora PRL Innovación, y la verdad lo primero que quiero daros es la enhorabuena porque realmente pues yo creo que habéis tenido un éxito tremendo de audiencia. Y yo creo que, bueno, pues con unas ideas con las que comulgo totalmente y que yo creo que vais a tener mucho éxito. Y probablemente pues no, me apuntaré al carro, a ese tren que hablaba Hugo, ¿no? Y solo una reflexión, cosas que me ha hecho pensar todo lo que habéis hablado, que en líneas generales, por supuesto, no puedo estar más de acuerdo, pero, y sobre todo con la última persona que ha hablado, si queremos hablar de integración, y Félix lo comentaba, el tema de integración, la integración pasa porque todo el mundo haga prevención. Y para que todo el mundo haga prevención, tenemos que forzar la educación. Y la educación de todos nuestros mandos. O sea, es mucho más importante, o sea, es muy importante que los técnicos vayan a visitar obras. Y probablemente lo estén dejando de hacer, como decías tú, que estaban dejando de visitar obras. Y estaban dedicándose a los papeles. Pero todavía es muchísimo más importante que es que no fuese necesario que visitasen obras. Sino que realmente los jefes de obra hiciesen la reunión de coordinación de seguridad y ellos hiciesen una evaluación de riesgos y ellos hiciesen pues, ese trabajo, porque son ellos los protagonistas. Nosotros tenemos que ser los impulsores. No tenemos, ni siquiera tendríamos que hacer eso. Y yo creo que eso pasa pues, un poco por la educación, por ciclos educativos de la enseñanza, pasa por un montón de esas cosas. Hay otros países donde esto es muy natural. La empresa Vodafone tiene raíces en Inglaterra, yo creo que alguno de vosotros también, y ahí es muy natural que los mandos son los que hagan las evaluaciones de riesgos y los que se ocupen de la prevención y los prevencionistas que les ayuden. Yo creo que ese es el giro y bueno, pues con vosotros os invito a empujar para eso. Y luego, por otro lado, la preocupación que hay, que es legítima la preocupación de la seguridad jurídica en materia de prevención. Y ahí la asociación, como otras asociaciones y otras asociaciones sectoriales, la obligación es de influir en la administración, influir en las asociaciones, o sea, los organismos de control de la administración, para que realmente, bueno, pues sepan discernir, ¿eh? Y sobre todo en el poder, en la fiscalía, en el poder judicial, y hay que llegar hasta ahí y hay que enseñarles, porque ellos, pues, la verdad es que lo que parece es que no saben muy bien de que cuando están
decidiendo no tienen todos los elementos de juicio. Y nada más, que mucha suerte y yo creo que estaremos juntos en este gracias. Gracias, camino. Buenos días, soy Esther Villa de Novotec Consultores. Bueno, me ha encantado, la verdad, me ha gustado mucho que hayáis sido capaces de traer, me ha gustado que traigáis a vuestros directores, que ha dado una impresión muy buena y además se ve que están implicados y que realmente reconocen que este es un valor en las empresas, ¿no? La prevención. Quería apuntar dos cosas. Una en cuanto a las aplicaciones informáticas que habéis estado hablando y el GIRIGAI de documentación. Solo comentaros desde una consultora que disponemos de esas aplicaciones que no son más que herramientas, o sea, son herramientas buenas para gestionar, pero que está en vuestras manos en el hacer que eso sea más o menos complejo, porque el diseño de esa gestión es un diseño que es como el resto de gestión, que debe ser como el resto de gestión en vuestra organización, que pueda ser integrado y hacerlo de la manera más sencilla posible. Se pueden pedir 1000 documentos o a todas las empresas por igual o pedir documentación en función de la actividad que se está realizando desde un papel a 5, no 50.000, que al final es verdad que nadie sabe, se pierde lo que es el sentido de la prevención. Y otra cosa que quería apuntar, en general las personas que estáis en la mesa pues representáis a empresas grandes, ¿no? Empresas que tienen un servicio de prevención, es decir, que tienen a gente que ha luchado durante mucho tiempo por la prevención, que sois profesionales y que sabéis mucho de prevención, que os habéis formado en el día a día. Pero los accidentes, y también en vuestras empresas, porque tenéis muchísimas contratas, vienen precisamente de esas empresas pequeñitas, ¿no? Desde mi punto de vista como consultora y como auditora, que he tenido la puerta abierta a muchas empresas, la verdad es que lo que veo, y creo que ahí se podría trabajar muchísimo y podría ser un reto, es que hay empresas pequeñas que desconocen para qué sirve todo esto. O sea, el lío de papeles y lo que se está organizando con la coordinación de actividades empresariales, pues ha llevado a muchas empresas a que lo único que saben es que tienen que dar documentación a este, al otro, pero no saben para qué sirve eso. Entonces, no sé si se podría hacer desde las empresas que tienen muchas contratas, intentar llegar precisamente a esas contratas para que conozcan y entiendan que el usuario último de todo eso es el trabajador, o sea, es la persona que va a realizar los trabajos y que no tiene que sufrir ningún daño precisamente por realizar esos trabajos. Si se consiguiera eso, la verdad es que no voy a decir que sobre el papel, pero conseguiríamos que los trabajadores hicieran bien su trabajo porque lo entienden, porque saben para qué es ese papel que les dan. Oye, que este papel que me dicen que lo entregue, no, si es que son tus riesgos, si es que son los riesgos que vas a tener ahí, si es que son las medidas de emergencia. O sea, yo que me encanta la formación y formo a mucha gente, de verdad que cuando voy a formar lo que hago es preguntar para qué es esto, ¿sabéis qué significa esto? ¿Qué es lo que queremos con esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Y de verdad que la gente alucina cuando lo entiende. O sea, alucinan porque no tienen ni idea. ¿Y cuál es el fin de la coordinación, de la vigilancia de la salud, de esta información que os damos? No, no es el papel. No, es que tiene un sentido. Entonces, eso es el cambio de cultura. Yo creo que estamos todos los que creemos en la prevención, estamos un poquito en eso. Pero bueno, desde estas empresas que sois un poquito más grandes, a lo mejor si... No sé que si es fácil, supongo que es muy difícil, pero hacer que la contrata entre en esto, ¿no? Como que lo entienda. Yo en la línea de lo que comentabas, os invito a todos los que estéis en empresas grandes, yo reconozco que los 11 años que llevo no lo había hecho nunca, el que os sentéis con vuestras contratas grandes, pero no auditarlos, sino a ver realmente la problemática que tienen. Porque al final, yo me he encontrado un mundo que totalmente era desconocido para mí. Y he tenido dos experiencias. Una, ir a una contrata nuestra gallega con la que habíamos tenido un accidente, y lo que he visto es el efecto multiplicador de los papeles. Es decir, nosotros presumimos de somos de pocos papeles, tal, somos los guays. Luego, cuando he visto cómo baja eso, o sea, yo me fui con la idea de decir, joder, si tienen todos los papeles es un milagro. Es un milagro, porque una o dos cosas que pedimos nosotros al final acababa en 30 o yo qué sé cuántos requisitos para la pobre subcontrata que tenía que acabar yendo por allí, pues porque cada uno va añadiendo. Y el follón que llega es fundamental. Y luego, en cosas también realistas, todos hablamos de que hay que poner el recurso preventivo, no recurso preventivo.
en el sector están, pero yo creo que el pobre recurso preventivo al que le toca no tiene ni idea ni de lo que tiene que hacer, ni de, pero, y lo peor todavía es que se va con su panda de amigos, son cuatro tíos que llevan toda la vida trabajando juntos, y como Pepe le va a decir a Manolo, coño, ponte el arnés, y perdóname la expresión, y además, si no se lo dice, ni te va a decir a ti que está trabajando sin medida de seguridad, y los dos amigos se van a encontrar un día peleados porque uno ha tenido el accidente y el otro tiene que ir a decir que no sé qué. Entonces, yo creo que nos falta mucho realismo, como nos decía antes Joan, meternos en temas de comportamientos, conocer la realidad de las cosas y empezar a trabajar de otra manera. Tenemos que empezar a ver cómo esa gente no tiene un papel que dice que tiene una formación, sino realmente le ponemos los medios para hacerlo. Y otra cuestión que también critico que hacemos las empresas grandes, y la mía la primera, es que documento de información para el trabajador. Yo creo que no será leído ni las personas de mi equipo. ¿Por qué? Pues que te coges un papel, que cada vez lo vamos haciendo con letra pequeña para que abulte menos, nos hemos cubierto las espaldas estupendamente, pero es totalmente infumable para el trabajador. Entonces, si realmente queremos que los trabajadores se lean esas cosas, tenemos que cambiar radicalmente la forma de hacer la documentación que les entregamos a ellos, ¿no? Hemos abierto también algún proyecto que nos ha llegado del grupo, una idea que nos ha llegado del grupo de simplificar muchísimo la documentación. Probablemente, si un día se lo tenemos que enseñar a un inspector, tengamos que explicarle que eso es lo que le espera ver, que no tiene nada que ver, pero si será el problema que tengamos. Y lo que esperamos es que a base de hacer documentación que le sirva a la gente, no me tenga que encontrar un día con un inspector para contarle que ese papel es el que se espera encontrar. Entonces, cuanto más hagamos o cuanto más vayamos poniendo en práctica ese tipo de cuestiones, pues probablemente se verá que es la generalidad, no es una excepción, y tendremos toda la vida más sencilla. Gracias, Félix. Pues finaliza Concha. Sí, ¿no? Gracias. Sí, bueno, soy Concha Moreno, trabajo aquí en la Escuela de Organización Industrial y bueno, no me puedo resistir a intervenir, y si me permitís, desde el punto de vista de alguien que no es experta en prevención, aunque soy un poco afín al tema, pero sí quería trasladaros un poco cómo lo vemos desde la perspectiva de una entidad que está trabajando con empresas y con todas las áreas funcionales de las empresas. ¿Y cómo percibimos lo que ha venido ocurriendo con los temas de prevención? Desde una escuela que tuvo pues un auge muy importante de sus programas, un máster en prevención, al hilo de la ley y del reglamento, ¿no? En los 90 y tantos, 2000. ¿Y qué reflexión nos hemos hecho? La EOI ha sido y es muy potente en temas de medio ambiente, ¿vale? Nos lanzamos con las mismas ganas y con el mismo interés en los temas de prevención. Llegó un momento en que vimos que el mundo empresarial o la sociedad pues no respondía de la misma forma ante un tema medioambiental que ha ido cogiendo, por así decir, un glamour, si me permitís la expresión, ¿no? Y que cualquier cosa que planteabas, pues la gente se interesaba en ir más allá de la legislación, en los acuerdos voluntarios, etcétera, los CEOs y los consejeros delegados, etcétera, estaban encantados de participar en este tipo de eventos, ¿no? Y de cursos, etcétera. Y en cambio, en materia de prevención, reconozco, fuimos incapaces de cambiar el enfoque, de ir más allá de la legislación, del cumplimiento estricto. Sacamos algún tipo de iniciativa. No tuvimos el quórum que nosotros considerábamos que teníamos que tener. Y esa es una espina que como escuela tenemos grabada, porque pensamos que las responsabilidades que hay detrás. Ay, perdón. Es que no se calles. Ah, de cualquier problema relacionado con la salud de un trabajador, con una enfermedad, etcétera, es mucho más importante desde el punto de vista legal, por descontado, pero moral para el empresario y para la sociedad. Creemos que en este momento, pues, con la asociación con Perral Innovación, se puede empezar a cambiar de verdad el enfoque, porque además por las empresas que estáis involucradas en este tema, ¿no? Y solamente quería transmitiros eso, que quizás los técnicos a veces tenemos una tendencia a meternos mucho en nuestro proyecto, en cómo transmito esto pues al equipo, etcétera, pero nos olvidamos de ponernos efectivamente, y hablo en primera persona porque yo soy técnica y lo he padecido y sé de qué cogeo, por lo menos, en el lugar pues del directivo, del miembro del comité de dirección al que tenemos que transmitirlo, de nuestros equipos, de vender, de contárselo a los medios. Es decir, ¿qué ocurriría? O sea, ¿qué escenario sería deseable? Pues que aquí hubiera un montón de medios, porque cuando tú planteas un evento sobre, yo qué sé, la mariposa, por hacer un poco de broma, no sé cuántos, oye, pues tiene un atractivo y una cosa que bueno, y cuando estás hablando de un tema
mucho más sensible y mucho más, no sé, con muchas más repercusiones para todos, pues los medios no entran, salvo que haya, pues eso, un accidente o algo, pues sí, que levanta sangre. Y esa es mi reflexión. Y desearos muchísima suerte, por descontado. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha. Bueno, pues... Venga, una más. Es que he oído hablar aquí a grandes empresas. Mi nombre es Ignacio Pérez. Yo soy el responsable de prevención de una de esas pequeñas empresas de las que se ha hablado aquí. Nos dedicamos a dar servicio a Alcatel Lucent, que están ahí sentados, y en ocasiones también a Vodafone, que están ahí sentados, y nos encontramos con los problemas que plantea Gabriela todos los días. El tener muchas empresas a las que les das servicios, directa o indirectamente, que te matan a burocracia. Envíame este papel de este técnico y el otro te pide el mismo papel del mismo técnico con otro formato. Entonces, me apasiona esta idea desde el punto de vista del pequeño proveedor de servicios, porque veo una ayuda inmensa al técnico de prevención que está justo en medio. En medio de decir, tengo que estar aquí sentado en la oficina sin poder ir a ver a mis técnicos para explicarles cómo tienen que hacer esa instalación de esa antena, porque tengo 27.000 documentos que actualizar, que no, qué hacer, que hacerlos los hago, sino simplemente que actualizarlos en un portal. Y luego en otro, y luego en otro. Entonces, yo puedo decir que esa idea ya ha nacido, porque me he reunido con Hugo y hemos hablado de este problema. Entonces, pues es... Yo me siento, no sé si muchos de ustedes han visto la película de Braveheart, pero me siento como Braveheart cuando llega a la reunión de los nobles, donde están las grandes empresas discutiendo sobre los papeles y quién es el heredero de no sé qué. Y este hombre llega y dice, dan igual los papeles, unid a los clanes. Vamos a trabajar juntos, juntos, para conseguir un fin común, que después de todo, nuestros propios técnicos son los que están ahí subidos a la antena. Y tienen que saber que tienen que utilizar su doble amarre en Y y la cuerda de sujeción. Y si nadie les cuenta cómo utilizarlos, incluso a veces, a pesar de tener su formación y a pesar de todo, llegan ahí y dicen, joder, y yo aquí sin contar con mi técnico de prevención para que me explique bien cómo hacer esta historia. Porque el técnico de prevención de la pequeña empresa, que no tiene recursos para poner a uno paseando por campo, está haciendo papeles, renovando la fecha del reconocimiento médico que pasó el mes pasado. Y estoy de acuerdo con el responsable de Metro, que si tienes un accidente, lo primero que te van a pedir es el papel. Pero no los 27 formatos de los 18 clientes que tienes. Solo te van a pedir uno. Esa es la idea y yo, desde luego, estoy absolutamente convencido de este proyecto. Muchas gracias a todos y encantado. Yo quería decir, yo quería retarles a ellos. Lo mismo que nos retamos a nosotros mismos cuando surgió el tema de vamos a ser capaces, vamos a contar con el apoyo de nuestras empresas, vamos a poder. Os cuento que esto ha sido duro, hubo un momento en que dijimos, tiramos la toalla porque esto no lleva a ningún sitio. Pero dijimos, no, si realmente queremos conseguir algo, si nos rendimos nosotros, vamos a estar otra vez en las mismas. Yo reto a todos vosotros a que nos digáis qué queréis que cambiemos. Y nosotros os prometemos que nos pondremos las pilas para conseguirlo. No os podemos garantizar que lo consigamos, pero desde luego que vamos a poner todo nuestro empeño, todas nuestras compañías, para ayudar a conseguirlo, desde luego, creo que sí, ¿verdad? Pero te refieres a todos los asociados, no a los que estamos aquí. Pues fíjate, yo lanzo otro reto a la propia asociación, no solamente a nuestras propias compañías y a los asociados, sino vamos a ayudar a la sociedad española a que haga un giro y, como has comentado tú, Conchi, que realmente la seguridad y la salud de los empleados sea lo más importante para cualquier empresario, tenga 1, 2, 3 o 70.000 empleados. Y me da igual que ese empleado esté aquí o le haya mandado a trabajar a Tombuctú, donde sabemos que las condiciones van a ser pésimas. Me da exactamente igual. Pero luchemos todos por eso. Y os reto a todos, no solamente a nosotros, sino vamos a cambiar esta sociedad. Vamos a cambiar, en la medida de lo que podamos, vamos a poner ese granito que nosotros podemos poner para que esto sea así. Y un granito, y otro granito, y otro granito hace una montaña. Y lo que os pedimos es que nos ayudéis a hacer esa montaña, granito a granito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
con el permiso del presidente, de la junta directiva y de los ponentes, a los que les doy muchas gracias, a los participantes, procedemos a clausurar este bautizo de PRL Innovación, una iniciativa que pretende, entre otras cosas, hacer ver o pretende que veamos todos que hay una nueva forma de hacer, de ver y de vivir la prevención. Como habéis visto, empezando desde la asunción de la propia responsabilidad, no de culpabilidad, que eso busca más explicaciones que otra cosa, responsabilidad, es decir, mirar hacia adelante y buscando soluciones. Ellos mismos lo han reconocido, aquí está el origen empieza por nosotros. En segundo lugar, una iniciativa que cree que hay que trabajar el cambio cultural para que cambien los comportamientos y se cree una verdadera cultura preventiva, desde la educación infantil hasta la que le tenemos que dar a todos los directivos probablemente en España. Y desde luego, pues una iniciativa que busca también que la prevención aporte valor, eficiencia en los procedimientos de las organizaciones bajo la premisa siempre de la salud del trabajador. Y nada más, agradeceros a todos vuestra participación, vuestra escucha durante toda la mañana y habrá más eventos de PRL Innovación. Muchas gracias a todos. Muy bien.